Muy buenas tardes, friquitona. Bienvenidos a un directo más aquí al canal de Otatime Video Game. Hoy vamos a continuar con Detroit Become Human, ¿vale? Convirtiéndose en humano. Y ayer nos quedamos, creo que fueron en la segunda vuelta de cada personaje, si no recuerdo mal. Ryder DV me contó que era un buen momento para ir cortando y continuar hoy, martes 26 de marzo. Estamos ya rematando el mes, nos queda muy poquito. Y el 31, recordar que tenemos lo que viene siendo el sorteito, ¿vale? Sorteito mensual que solemos tener aquí en el canal para suscriptores y gente del chat. Nada, vamos a iniciarlo. Sé que ahora mismo Ryder DV no está disponible. En el momento que esté, solamente tiene que comentármelo. Y le doy paso por el Discord. Así que creo que no está, ¿no? No está, ¿vale? No está. Así que nada, vamos para adentro. Foro, ¿qué pasa, amigo mío? Bienvenido al directito, guapetón. Que te voy a dar la promito. ¿Qué pasa, Foro? ¿Cómo va el martes? Y Chris Cetian. Hay algo ahí, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Voy a dar una promito, ¿vale? Foro por aquí del tiro. Y otra a... Ahí estamos. Foro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas? Jugando el Dragon Quest se tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? A ver, yo no sé si sigo aquí a... A ver, ¿haces directo? 54 seguidores, sí, ¿no? Hace directo, creo yo, de Fortnite. Porque va por aquí a Chris Cetian. Y yo lo sigo, ¿no? Lo sigo ya. Oye, pues muchísimas gracias por pasarte por el canal y saludar, ¿vale? Vamos por aquí. Pues aquí vamos tirando. Hombre, que no es poco, ¿no, Foro? Que no es poco, picha. Y ya mañana miércoles. Yo mañana ya trabajo y hasta el lunes. Me tomo unos días de descanso, que al final son festivos prácticamente para la mayoría de las personas. Y, oye, voy a darle aquí un momentito ya a esto. El sonido, porque se lo suelo quitar, ¿vale? Vamos para arriba. Y hoy vamos a continuar la aventura, ¿vale? Lo que os comentaba antes, Ryder DV de momento no me ha dado... Me ha dado señales de vida, pero que no está ahora mismo disponible. Y continuaremos con... O sea, por donde lo dejamos ayer. Y ya es que se incorpore cuando pueda. ¡Qué jodido! No sabe nada, picha. Que yo, que menos, ¿no? Que me pego, yo qué sé, tío. Vacaciones para mí no existen, vacaciones. Qué penita. Hoy tenemos bizcochito, ¿vale? Hoy tenemos bizcochito para pasar el ratito. Mira, Foro, ¿te gusta el bizcocho? Esto está muy bueno, muy, muy rico, ¿eh? Y un poquito de energético. Qué menos, ¿no? Así que, nada. ¿Tú haces directo hoy, Foro? ¡Dame desgraciado! ¿Tú has hecho directo hoy, Foro? ¿Te has metido un ratito a jugar al Dragon Quest o algo o nada? Vamos a ir cambiando la pantalla, ¿no? Vamos a darle a jugando. Vamos para adentro. Y ahora ya iniciaremos, ¿vale? ¿Se me escucha bien? ¿Todo igual que ayer? Perfecto. Creo yo, ¿no? Yo hoy no, que va, todo fatal con el temporal. Uf, la verdad que está el tiempo muy, muy regulero. Está la cosita chunga. Aquí estaba hoy el día soleado por la mañana y ya por la tarde ya estaba lloviendo. Cuando yo venía de casa, del trabajo a casa. Vale, capítulos. Continúa, pero mañana con suerte vamos al canal de Selfie. No solo vivir. Grande Selfie, es tener una razón para vivir. Vale, pues... ¿Qué le pasa a esta chiquilla? ¿Qué me estás contando? Un escritor, dice. ¿Vamos a continuar, no, Foro? Vámonos para adentro, venga. A ver qué depara el futuro hoy. Cagando. ...6 de noviembre del 38... ...casi mi cumpleaños... ...¿tienes el World War Z o Time? ...no, no lo tengo... ...¿me lo busco o qué? ...¿qué estáis jugando a ese? ...pero Connor no había muerto, tío... ...bueno, a lo mejor es algo anterior... ...claro, esto es anterior... ...este es uno de los personajes que... ...qué barbaridad el puto juego... ...bueno, vamos a meter el scanner... ...en busca a Amanda... ...allá hay amarillo... Que supongo que tendremos que ir allí. Que Foro, sé cuál es, pero no lo tengo. Pero si es para jugarlo, así en comunidad, me hago con él, ¿eh? No tengo problema ninguno. Es porque mañana seguramente, si no hay problemas, nos pongamos a reventar zombies. Que Selfie está verde también. Vale, ¿a qué hora sería eso? Es que yo mañana también trabajo hasta las 7, tío. Es el problema. Y este juego lo quiero dejar yo listo entre miércoles y jueves. Supongo que esta es la skin que tenemos que buscar, ¿vale?
Vaya jardín del Edén, picha, qué barbaridad, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Poco ni idea, le preguntaré cuando vuelva. Yo es que yo creo que mañana me va a comer a mí muy, muy mal, ¿eh? Pero vamos, que si eso me hago con el juego. Amanda, hola, confianza. Uy. Connor. Connor. Me alegro de verte. Me alegro de verte. A ver qué nos cuenta, ¿no? Tristemente, tu predecesor fue destruido. ¿Cómo? Sabía que los divergentes son imprevisibles, pero no fue lo bastante precavido. Espero que no cometas el mismo error. No tengo intención. Cuando se destruye un modelo Connor, su memoria se transfiere al siguiente modelo. Pero algunos datos se pueden perder en el proceso. No entiendo. Procura que no te destruyan. Es lo mejor para ti y para la investigación. ¡Vámonos, Tito! ¡Oh, oh! Que me encanta cuando suena esto, ¿eh? Tito, muchísimas gracias por esa raid, por venirte por el canal. Raid de gameplay. Vamos por aquí a ponerle raid de Gameplay. Gracias por enviarme una friquitonas. Ahí estamos, ¿eh? Ahí gameplay, le damos la promito. Y a Lucas, ¿qué tal, Lucas? Muchísimas gracias por pasarte por el directo también, que te he visto ahora ese poquito en el canal de Tito. Y hoy es martes, hoy es cuando Lucas puede visitar a los amigotes por aquí por los streams, ¿vale? Así que besito a todos y todas, muchísimas gracias, ¿vale? Por pasaros. Y aquí estamos continuando con el Vicón. Gracias a ti, señor Tatán, por tu apoyo incondicional. Nada, hombre. Qué menos, ¿no? Me está encantando, ¿vale? Debo deciros, y ahora que está Tito aquí, dame un momento, no tardo nada, así también le damos tiempo a la gente. Os voy a enseñar lo que Tito está jugando, que para mí es de mis favoritos, ¿vale? No te vayas a caer. Tito está jugando a este, ¿vale? Al Zelda, al de Wind Waker. Es una pasada de juego. Es muy, muy chulo. Os voy a enseñar una cosita, así ya que estamos a esto, ¿no? Aquí. Bueno, que no daba con la tecla. La camarita hay que ponerla hacia abajo para que enfoque, ¿no? A ver. Quítala con él. Para que lo veáis mejor, ¿vale? Porque si no, no lo vais a ver bien. Gracias, Ota. Nada, ustedes. Ese es el coleccionador. Sí. Hay foro que ha puesto ahí, Ota Time. Uy, ¿en Eva? Ah, el juego. Foro, muchísimas gracias, tío. Luego me lo va a tener que pasar por el WhatsApp seguramente, ¿vale? Mira, os lo enseño, ¿vale? Como dice Tito, este es el coleccionable. Este es el que te consigues con los puntos de Nintendo. Eso era algo que tenía antes Nintendo, que ahora también lo hay, con los puntos de platino, las monedas de platino. Pero los premios, para mí, son un mojón. Es un mojón gordo, así. Ah, sí, picha, es un mojo, ¿vale? Porque te dan cartón de plástico y mierda. Mira, esto lo daban antes, esto. Ediciones limitadas, que incluso te traen ahí los juegos de los primeros, el Ocarina of Time. Y el que era el Master Quest, creo que es más complicado. Pero mira qué cosa más bonita, tío. Ese disco de oro, que sería este, y el Zelda, ¿vale? Eso es imposible de coleccionar. Y aquí tenemos, que esto ya es lo que siempre os digo, estas cosas se han perdido. Panfleto, publicidad, ahí tenéis el código que se utilizaba antes, ya da igual, ¿no? Que lo veáis, porque obviamente esto ya no lo podéis canjear. Daban 250 estrellas. Este pedazo de manual, ¿vale? A todo color, no os olvidéis que antes se ponían a colores, ¿vale? Como veis por aquí, súper chulo. Estas cosas se están perdiendo todas. Y creo que tengo que tener hasta uno más por aquí, que era el de... Si no me equivoco, sí, ahí está. Pues este lo está jugando el Tito, ahora, allí en su canal. Lo acaba de empezar hoy, si no me equivoco. Acaba de derrotar al primero. Y qué chulo, ¿eh? Qué chulo. Entraste sin mí, Raider. ¿Qué pasa, picha? Que se te va la hora aquí yo. Que se te va la hora. Y os voy a enseñar una última cosita, ¿vale? Ahora te meto yo en el directo, Raider, no te preocupes. Os voy a enseñar una cosa para que veáis que es de mis favoritos y a día de hoy lo tengo, que es esto, ¿vale? La cámara de móvil. A ver, vamos por aquí. Que es el diorama. Ya lo habéis visto algunos muchas veces, pero bueno, os lo pongo. Cámara de móvil, que sería aquí, ¿vale? Fijarse lo que voy a enseñar. Voy para allá un momentito. Master Quest, el proyecto que se creó con los posibles retazos de Ura. Sí, la verdad que el Zelda es... ¡Oh!
¡Ahora ha sonado! ¡Ahora ha sonado! Ya, creo que... Gracias, Guillermo, por suscribirte. ¿Este? A ver, ahí, chavales. Eso es el... ¿Qué le pones aquí? ¿Vale? ¿Ha hecho el pecho aguando un poquito? Que lo tengo que poner aquí dentro. Esto es una pasta, ¿vale? De hecho, es muy chulo. Lo que quiero hacer es el Waker. Y... creo que lo vendría bien. Porque también lo podrías encontrar por las plataformas y todo rollo. ¿Vale? Este juego para mí es el favorito. También te digo... porque fue el Zelda que yo me compré. Como, digamos, primero que yo me compré. Porque si recordáis, yo cuando tuve... vamos a quitar esto ya, ¿vale? Cuando yo tuve el tema de... de la Nintendo 64 fue porque cambié la PlayStation 1 que yo tenía por la... por lo que era la... la Nintendo 64, y ahí conocí el juego. Si no, es que ni me hubiera enterado de los Zelda hasta, bueno, hasta el día de hoy, ¿vale? Se decía, claro, porque tengo que activar el esto y no lo he activado. O sea, como era un momentito nada más, tengo que activar el micro del móvil. Así que nada, vamos a darle a guardar, que se quede ahí el juego. Os leo y continuamos, ¿vale? Voy a ir metiendo ahora aquí a Raider en el Discord. No sé si se podrá comprar a día de hoy, que entiendo que sí, ¿vale? Lo habrá hasta precintado, pero este juego... mira, bueno, este y otro coleccionable que había con varios juegos de Zelda se cogían antes, que era lo suyo, ¿vale? Lo malo que no se te oye, sí, bueno, claro, porque es eso, ¿vale? No lo había activado. No se te escucha. ¿Será la GameCube? ¿De la GameCube? ¿Este es de la GameCube? Vale, bueno, pues vamos para adentro. Voy a meter aquí a Raider, un momentito, a ver, no cambiar. A ver dónde está, estamos por aquí, aquí... y ahora entro yo, ¿vale? Me suena, ¿eh? Vale, a ver, Raider, ¿me escuchas? Te escucho. Me escucho perfectamente. Vale, pues te voy a compartir la pantalla también, ¿vale? Para que puedas ver el juego. Ok. No, he inicia muy poco, ¿vale? O sea que prácticamente llevo muy, muy poco de juego. Porque al final, ya pues... Ya te diste cuenta que ya volvió con... ahí. Pero es lo que me queda un poco extrañado. Digo, esto es nuevo, esto es antiguo, esto es... tenía que pasar esto. No estaba seguro, ¿vale? Vamos a cambiarle la pantalla jugando y continuamos, ¿vale? Es que bueno, pues ya te digo, total, lo estoy jugando por primera vez. Pues te va... hay mucha gente que no le daba... no sé, tío, por el diseño, no te desengañas, como te decía yo. Juégalo, disfrútalo, verás que te va a encantar. A mí me encantó, tío, me encantó y es de mis favoritos. He visto ese Wind Waker rondando los 50-70 pavos. Pues no está tan caro. Yo creía que iba a estar más caro, ¿eh? Sinceramente, Foro. Pero bueno, nunca se sabe dentro de unos añitos cuánto estará el juego este, ¿vale? Así que nada, bienvenido a todos y todas de nuevo. Y vamos a darle ya caña a este juego porque necesitamos echarle horitas para que lo podamos terminar a tiempo, ¿vale? Por los especuladores de mierda, sí. Sí, porque parece precio está muy bien. Foro. ¿No me has compartido el stream por Discord? No, a ver. Sí, está compartido. Lo que pasa es que a lo mejor no has abierto para que se te vea, Raider. Mira, ve. Después no me aparece. Pues te lo voy a volver, espérate, lo voy a cerrar y te lo vuelvo a poner, ¿vale? Dejar de transmitir. Venga, hace una. Compartir pantalla. Pantalla, screen, go live. Ahí va de nuevo, ¿vale? Quizás. Ah, bueno, te ha salido, ¿no? Ahora. ¿Te sale ahora? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Pues vamos dando que... No. Puedes subir a los 200 euros perfectamente, claro. Ahora, el otro día hablábamos nosotros de que hay muchos listillos, ¿vale? En este mundo, ¿vale? En este gremio, como se suele decir, que como están ahí arriba, hablan de ciertos juegos y en el momento que hablan de ciertos juegos, esos juegos están por las nubes. Al minuto uno de hablar de ellos, ¿vale? Están haciendo lo que les da la gana, pero bueno. Entiendo. Continuamos, ¿vale? Ahí está Connor de nuevo. El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? ¿Del divergente? Pues, a ver, traumatizado, divergencia, dice, arrepentimiento. Traumatizado. Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido... Ahora te preguntaré por qué está aquí todo, de nuevo, ¿vale? Al teniente Anderson le han asignado... lo descubrirás en un momento. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que ha preguntado?
que al teniente Anderson le asignaron el caso de la divergencia. ¿Qué te ha parecido? Diría que es irritable y un tanto antisocial. Eso mismo. Pero creo que llegó a ser un buen detective. Es un personaje intrigante. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. No vea a la colega. ¿Qué es el mejor enfoque? Me adaptaré. Bueno, perfecto, Foro. Para la investigación, vale, se ha quedado neutral la colega, ¿eh? Y me acomode a su psicología. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Retoma la investigación donde la dejó el Connor anterior y ponle fin a esto. Wow, el Connor anterior. Carlos, ¿qué pasa? Muy buena, campeón, y bienvenido. No hay tiempo. Vamos a darle aquí una promito al amigo Carlete. Segundo día, ¿vale? Estamos por aquí. Vamos a continuar con la... Se friquito una grande. ¿Dice qué pasó? No, simplemente ha aparecido. Ha aparecido ahí el con de nuevo. Preguntando al teniente, te lo explican. Un momentito, que te voy a aflojar un poquito, que suena demasiado fuerte. No sé por qué habéis sonado más fuerte, tío. Ahí. Vale, a ver. No cruces la línea. Línea open, ok. Porque para aquí no hay nada más, creo yo, ¿no? No, no hay nada más. Hablar. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? No. Sí. Connecting. Mira, mira, mira cómo pestañea. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Puede esperar en su mesa. Mira, mira la manifestación en la tele, tío, qué bueno. Vale, busca la mesa del teniente Anderson, que estará por aquí. Está con los flasheos esto, tío. No tengo ni puta idea por qué le pasará. Dios, no hay cosa aquí, tú. No hay amarillo aquí, ¿eh? Aunque la mayoría creo que son, si no me equivoco. Yo no... Aquí. Ah, vale, porque ponen los nombres. Vale, Wilson. Claro, pues entonces tengo que buscar del teniente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este quién es? ¿Y cómo me mira este? Ah, este ya lo conozco yo. Aquí que pone Red, este, ¿no? Tío, Red Tribune. Estas son revistas otra vez de... ¡Mira! ¡Mira quién es! Muere el famoso pintor de Detroit, ahora ayer. Ayer mismo, murió. El que se murió. Está con... ¡No! PC, Steam. Este es de PC. ¿Tú? Anderson, aquí. Este es el teniente Anderson. Está en Play 4 y Play 5 también. Este está, ahí está, aunque en consola los tiene. ¿A qué hora suele llegar el teniente Anderson? No va a llegar nunca. Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Gracias, dice. Bueno, pues. Vamos a echar una sentada. A ver, creo que le pasa en la memoria anterior a este. Ve, pero pega flash otra vez, tío, no sé por qué. Vale, me cierro. Ahí en tu escritorio hay muchas cositas que a ver que te sirven para la historia. Estos saltos están desde que empecé el juego, Tito, no sé, pero bueno, ya lo vamos a dejar, ya no hay otra cosa que hacer. ¿Escuchar? Ah, por cierto, hablando de eso, hoy me he informado un poco por encima cuando comí, y hay una persona que le tiró hace cuestión de días el juego, se lo tiró para afuera por temas de gráfica. Vamos, está puesto en Steam, en la página del juego. Y decía que le estaba funcionando perfectamente, incluso en ultra como a mí. Y que de un día para otro, ¡pam! Le sacó del juego como un crasheo. Puede que tenga fallos, ¿eh? Buenas noches, Hacho, ¿cómo estamos? Ya te vamos a aprovechar, ya que he parado aquí un momentito. Vamos a darle la promita a Hacho. Así que ya te digo que no creo que sea por el PC, sino por más bien por el juego o algo de Steam, ¿eh? Reanudar.
El juego lo tiene. Yo hace tiempo vi a alguien que lo estaba jugando también y le daba gracias, se lo sacaba cada rato. Claro, pues eso pasó ayer también una vez. Yo creo que, no sé, no, lo que estará pasando, sinceramente. Incluso he verificado los archivos con el Steam y me pone que están correctos. Ni idea. Algo es. Mientras no se crashe. Algo es. Pero no lo hace siempre. Es una cosa que va dependiendo de la zona, ¿eh? Vamos con el iPad. ¿Has podido ver las muestras? Dice King of the Black Death. Esto es heavy metal. Vale, este es el tipo de música, ¿no? Que le gusta al tío. Vale, analizar. Hostia, pues sí que tenemos cosas aquí, vamos a ver. Le gustan los donuts. Calorías, tío, te pone todo, ¿eh? Colesterol, hidratos de carbono, ¿no? Donuts, ya está, donuts, es lo que necesitamos saber, donuts. ¿Este qué toma? Café frío. ¿Un bonsai? Asiático, arce japonés. Arce japonés. ¿Aquí qué tenemos? Eslogan. Eslóganes anti-androides, ¿vale? Usa tu cerebro, no tu androide. Espacio sin androides. Claro, es que no está muy a la, por la labor, ¿vale? Gorra de béisbol de Detroit. Muy molona, muy chula. ¿Aquí qué hay? Kickstone, cerillas. Vale. Me han cancelado el paso, así que de vuelta al hotel. No para de llover. Joder, tío, vaya tela, ¿no? Para uno que tú ibas a ver, ¿no, Hacho? Y hay un montón de pelo de perro de San Bernardo, ¿vale? ¿Cómo se llama el paso que tú ves, Hacho? Aquí creo que sale, ¿eh? Y sale uno que no pudo salir el domingo. Grupo operativo Cristal Rojo 2027. Desmantelando la red de Cristal Rojo en 2028. Mira, ahí están todos. Las caritas de... Vale. Y 8 de 8. Vale, estamos completos, vamos para atrás. Vale, ahí viene ya el teniente. Hola, teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Dios, si anoche vi cómo te pegaban un tiro. Tira, saca loco, saca loco. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero Cyberlife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. Ay, Dios. Hank, a mi despacho. Vale. Sí, me conviene para que escuches todo lo que le dicen. Cierra la puerta, que parece que estoy de visita en Ozuna, cualquiera me vale. Pues vaya día anqueado, ¿eh? Una putada, Hacho, pisa. Siempre hemos tenido incidentes aislados, como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Hola. Pero ahora nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no soy una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como ¿y una esta. Mierda? Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis. ¡Qué boquita tiene! Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero y menos un pringado de plástico. Hank, de verdad me estás empezando a cabrear. Hank, como en Breaking Bad, ¿eh? De policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? ¡Chala! Vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario, porque ya parece una puta novela de terror. Esta discusión se ha acabado. Jeffrey, no me jodas. No me hagas esta putada. ¿Sabes cómo odio a esas cosas? ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo o entregas la placa. Y ahora sí me disculpas. Tengo cosas que hacer. Vale. ¿Esto qué? Bueno.
No sé si el teniente Anderson es la persona idónea para esta investigación. No necesito una máquina que me diga qué debo hacer. ¡Sal de mi puto despacho! Hostia, tío, ¿qué pasa? Que tenga un buen día, capitán. ¿Qué pasa? Son modales, cojones. Que acabamos de regresar de la muerte, tío. Todos están enojados. Están todos, pero vamos, que ya te digo, yo estoy deseando volver a coger a Marcus. Porque Marcus parece que va yo qué sé, a lo Terminator. Vale, vamos a ver. Lanzamos el. Ahí está el teniente. Allí hay otro punto. Vamos a echar un vistazo antes. ¿Has podido ver las muestras? Que me deje. El informe dice que está cortado. Vale, la revista es la que repetía. Pues ya está, pues con el teniente. Ay, que. Espérate. En la revista se te digo que te ponen una historias paralelas. Una de ellas es que Rusia y Estados Unidos entran en guerra. Bueno. Casi. Nuevo Connor, comprensivo. Nuevo Connor, dice. Comprensivo, pragmático, constructivo. Eso del nuevo Connor, eso es un desbloqueado, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Me imagino que la sí, porque lo mataste. El profesor debió de ser desagradable para usted. Haré lo que pueda para que ya no vuelva a pasar. En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran... Me va a mandar carajo, tío. Ya verás. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. Vale, vamos a utilizar la mesa que no usa nadie y me toca a mí ahora. ¿Qué pasa, tío? Hace otro droide. Sentarse. Ah, pues vamos a streamear. Venga, vamos encendiendo el Twitch. Perro, baloncesto, música anti-androides. Bueno, vamos con música. Escucha Knights of the Black Death. Me encanta esa música. Está llena de energía. Está utilizando. ¿Tú escuchas heavy metal? Está utilizando datos interesantes. Bueno, la verdad es que nunca escucho. Hombre, está comiendo el oído, la oreja. Pero me gustaría. ¿Ve? Ya subió. Vamos a hablar de perro. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Hay hambre. Sumo. ¿Sumo? ¿Sacerdote? Se llama Sumo. Vale, tenemos anti-androide y baloncesto. Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Delton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Cuando lo interrumpió. Cuando le partió toda la vida, ¿vale? Los Fowlers. Ahora empieza a trabajar. Vamos a darle al último. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. A ver qué nos dice. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Sí, claro que la hay. Su hijo, tiene la opción de su hijo por ahí. Vaya, he subido dos puntos, pero ahora he bajado dos puntos. Estamos en las mismas, ¿eh? Como empezamos. Fowler. ¿Fowler? ¿Hace mucho que conoce al capitán Fowler? Sí, demasiado. Allí está el capitán Fowler, a su puta bola, ¿eh? Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Aquí diría foro, llego cuando llego, Bayouta. Vale, pues empezó a trabajar. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa, sácatelos tú mismo. Puto. Venga. Qué guapo como le cambia la mano, tío. Que aproveche, Tito. ¿Esto qué es? Sospechoso, desaparecido, sospechoso.
La denunciante se empieza a trabajar como de costumbre. Volver no estaba y no había señal de que hubiera forzado la entrada. Esto se baja así tan fácil. Oh, que hay un montón, ¿vale? Escanear archivos, dice. Escanear archivos. ¡Ey! 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 Te escaneo. Como para verlos todos, yo. Los primeros son de hace 9 meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Según parece, una X-400 asesinó anoche a un humano. ¿Sería un buen punto de partida para la investigación? ¿Qué puede poner a la X-400? No quiere nada hoy. Está enfadado, cojones. Si es que está enfadado, ¿sabes? Dice, para que me sitúe, ¿eres un policía IA que trabaja para una comisaría de Detroit? Bueno, realmente somos todas las personas que utilizamos en el juego desde que empezamos con este, ¿vale? Con Connor. Somos androides, ¿vale, Tito? Y en el inicio es, digamos, como una situación de tiroteo, etcétera, etcétera, que ha habido en una caza. Y el tío tiene a la niña, que es donde tú ya empiezas a tomar decisiones, como un tutorial, como decía Ryder. Y dependiendo de lo que tú hagas, pues hay un final en cada capítulo diferente. Yo he ido sumando capítulos, en uno de ellos me mataron a Connor, ¿vale? Me lo mataron. Y ahora ha vuelto otra vez, pero claro, tiene el mismo cuerpo. Creo que le pasa en la memoria, si no me equivoco, ¿no? Del anterior a este. Pero claro, es otro modelo diferente, porque el que yo tenía muerto. Un T-800 Terminator. Nombre, que eso ya ahí ni me meto en los números, porque es brutal de los que hay, ¿vale? Pero hay historias, ¿vale? Hay diferentes historias porque manejamos diferentes personas. ¿Por qué no te vas a tomar por saco? Este es uno. Ahora irán viniendo más, ¿vale? Una niña. Está Marcus. Dejé la minación. Decidido. Me han asignado esta misión, teniente. Le guste o no. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. ¡Quillo! Oye, capullo. Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear. Este tiene un mal día hoy. Teniente, disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Uf. Estoy en ello. Este está enfadado con nosotros. La X-400 te espera. Vale. Mira, ve, esto es un capítulo. Pues aquí tiene todas las maneras de completarlo. Espérate que salga. Vale, veis todo lo que viene siendo desde que empiezas. Puedes ir tomando alternativas, que son las tomas de decisiones, y vas cambiando. Entonces tiene diferentes finales. Aquí estaría seguramente el bueno, y yo he cogido creo que el chungi, porque este se ha puesto enfadado conmigo, ¿vale? La otra vez no. La otra vez fuimos más buena gente. Y ahora esto será otro personaje, supongo, ¿no? Sí, la niña. La niña que va con la niña más pequeña, ¿vale? Que se quedaron allí durmiendo en el coche este. Ahí están. La del gorrito es un androide y la chiquitita es humana, ¿vale? Que el padre la maltrataba y nosotros pues hemos matado al padre y nos hemos ido. Cambia de aspecto, córtate el pelo. ¿Cómo? Vale, hay que prepararnos para cortarnos el pelito, ¿vale? Está lloviendo como en Ozuna, Hacho. Vale, vamos a dejar ahí a la niña. Y tenemos que ir a buscar. Podemos cambiar la cámara. Revisa el vecindario. Y ahí tenemos varios puntos amarillos. Bajas a la robot pelu, por lo menos, ¿eh? ¿Tú? Esto yo creo que ahora tendremos que ir. Yo salí por aquí. Sí. Bueno, por lo menos vamos a mirar. A ver. Policía, mal. ¿Por dónde fui yo? ¿Por aquí entré? ¿Y por aquí qué hay? A ver.
Por aquí no hay nada. Cortar el pelo, policía. ¡Ey! Aquí hay algo. Yo pisa como a una revista y tirada, cojones. A ver. Cojones, ¿por dónde cojones nos hemos ido nosotros? Ah, una tijera, ahí está la tijera. ¿Por qué no la coges? Agarrar. A cortarse el pelo. Venga, vamos a cortarnos. ¿Cortar? Ah, vale. Digo yo que tenemos ahí un espejo, piche. Venga, tijeretazo por aquí, a la F. Uno por aquí, uff. Antes de ir a la cama, rezaba para despertar del plano. Creo que no me... No, yo acabo de escuchar antes de ir a la cama. O algo así. Rubio, blanco, negro, finalizar. Vale, vamos a poner... No, blanco, blanco. Estoy escuchando a alguien. Que no sé por qué estoy escuchando a... Como una tele y a ti, ¿no? A ver. Sí, es él. Es Ryder. ¿Ves? Suena como una tele o algo por ahí, ¿sabes? Vale, a ver. Es que se mete en el directo, por eso te digo que escuchaba a ti y a alguien más. Vale, castaño. Ya, ¿por qué eso? Es un nuevo color de pelo. Castaño negro, castaño rubio. Finalizar, así está bien, ¿no? Blanquito. Blanquito guay, ahí, hombre. Que se la ha puesto solo, ¿eh? Qué guapo, tío. ¿Quitar? ¿Quitar qué? ¿Quitar qué? ¡Ah! ¡Hostia! También se va a quitar ella el sensor, tío. Ah, pues Marcus se lo quitó ayer. Y hoy le ha tocado a ella. Ya no parecen que sean androides, ¿ves? Pero ¿cómo pueden hacer eso, tío? Tan fácil. Joder. Vale, escapa del distrito. Despierta Alice. Alice to the past. El chip inhibidor, es raro eso, tío, es muy raro. Ay, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Ryder. ¿Y ya no se escucha la tele? Ahora, ya no se escucha. Es que sonaba okay. Como muy a chapa, así. En algún momento nos pondrán algo así, dice Lucas. No, espero que no, ¿no, Lucas? Yo no sé si voy a llegar a ver eso, ¿eh? Despierta. Espero que no. Okay. Así que no era una pesadilla. Mira, foro. Es foro. No. El doblaje de foro, ¿eh? No era una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? Tengo frío. Uf. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto está mala, ¿eh? Esto está enferma, seguro. Ese androide que vimos ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Me he fijado en que el tren pasa justo enfrente. La estación no estará lejos. ¿Podrás caminar un poco? Uf. Pues vamos. No sé si es que está mala o... Tiene una expresión en la cara un poquito ida, ¿eh? Así estás más guapa. Tienes muy mala cara, Tito. Hazme caso. Ahora sí que pareces una humana. Una humana. Venga. Salir. Sal. Yo creo que se sale por allí ahora, ¿vale? No se sale por aquí, ¿es solamente mirar o qué? ¡Oh, el teniente! La policía no sigue la pista. Ya se están juntando unos con otros, mira. Todo por ahora, te puedes marchar. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale, avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Bueno, neutral ahora mismo. Qué lío de caso. Cogió el primer autobús que llegó. Yo, ¿cómo está este, no? Al final de la línea. Está empapadito, ¿eh? No fue una decisión planeada, actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. 20-30. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan.
ni un sitio a donde ir. Puede que no fuera lejos. Como que estamos detrás. Tal vez. Como que estamos detrás, ¿eh? Mira, ahí estamos. El Bronx. Tendrás que decidir a quién apoyas. Amenazas. Vale, ahí tenemos una gorda amenaza. ¡Número 29! ¡Uy! Que pasa por el verde. ¡Ey! Si no, no te deja, ¿vale? ¡Adiós! ¡Uy! Está rápida la chiquilla. Estaba probando el paraguas, ¿vale? No, al final no lo compra. Vale, tenemos que... ¿Dónde había que venir? Allí. No, el juego está brutal, Tito. Te lo digo de verdad, el juego es brutal, ¿eh? Lo que pasa que, claro, es lo que te digo, que pega unos flasheos a veces y... Tiene que ser algo ya de la... Del rendimiento del juego o algo, Guillo. O sea, de la... No me saldrá la palabra. Aquí está este. Bueno, usted lo estáis viendo en el móvil. Yo lo estoy viendo en la pantalla y flipas. Cómo se le ve la piel, o mira los pelos. Brutal, es brutal. Oye, Ryder, bien solucionado bien, ¿no? ¿Todavía no lo ha solucionado? ¿No estoy a salvo todavía? Solo viendo qué haces. No, hemos conseguido escapar, ¿no? Uh-huh. Es posible que esté Ray Tracing activado y te está pegando ese salto. Eso, ¿qué cojones, Ego? ¿No? ¿Qué es el Ray Tracing? El trazado de rayos, pero creo que ese juego no tenía Ray Tracing, así que creo que no. Voy a ver, por si acaso. Ventana sin borde, escala resolución 1, límites de FPS 60, sincronización vertical, sí. No sé si quitarlo esto. Definición de imagen. No, sincronización vertical, déjalo así. Definición de imagen Fidelity FX pone sí, brillo. Además, que esto lo hace automático. Ese sí puede ser, ¿eh? ¿Cuál? El Fidelity, ese quítalo. Vale, calidad visual alta. Eso lo pone automático todo. Y eso estaba en ultra. Sí. Vale, porque me lo ponía a mí automático, pero ya lo bajé. Oclusión ambiental. Quita el Fidelity y deja todo en ultra. Y ahí te tiene que funcionar. Vale, pues vamos a poner ultra. Para que se vea bien. Uy, perdón. Alta, este ultra. Ultra. Este tiene ultra. Y sí, ya está. Este es el único que tiene alto, baja, alto, ¿vale? Y lo demás ya está, estaría todo como está. Y he quitado el que me habéis dicho, que era definición de imagen, ¿no? Ajá, está. A ver. Esperemos que se vea. Este tiene RT activado. Dice, el FRF es el escalado de imagen. Creo que sí. Entonces necesita ver, a ver cómo anda. Vale, le hemos quitado eso, ¿vale? A ver qué tal va ahora. Reanudar.
Aquí no ha pasado nada. Si te va bien, así déjalo. Si te da tirones, activas el FSR. Vale. ¡Hombre, Otatain! ¡Buenas noches! Debe Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Guapetona, bienvenida al directo. Me estoy poniendo de bizcocho hasta el culo. Varias fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años. ¡Oh, Marco! ¡Vámonos, Marco! Este es el Terminator del juego. ¿Tiene un ojo verde y otro a su lado? Para quien no lo sepa, es que nos hemos recompuesto. No sé cómo llamarlo, ¿vale? Porque en verdad se ha puesto piezas de cada uno. Ha hecho ahí un mezcladito. Te rearmaste con desechos de otros. ¡Ey, exacto! Nos hemos rearmado con desechos de otros droiders, ¿vale? De Angie, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Busca a Jericó. Esto no lo dijeron ayer, ¿cierto? Jericó. Este también es un androide, pero igual se ha quitado lo mismo, ¿vale? Ayer. Este es el símbolo que tenemos que buscar. Este es el de los que encontraste en el vertedero. Vale. Vale, pues busca el graffiti. Damos un sondeo por aquí. Aquí está, ¿no? Símbolos que hay que buscar. A ver. Pulsa el botón izquierdo del ratón para analizar símbolos. Pista actualizada, ¿vale? Amigo, ¿tiene unas monedas? ¿Cómo? ¿Monedas yo voy a tener si vengo de un vertedero? ¿Qué dice? Vale, siguiente graffiti es Rey León. Este es fácil. El de Rey León es más fácil, ¿vale? Entonces tenemos aquí, ahora escaneamos un poco. Vámonos por aquí. Sí, sí, hace algo por ahí, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que es que... Más que del ordenador, más de eso yo creo que es del juego, ¿vale? Ordenador adivino de CyberLife. Estas son revistas. Como podéis ver, pasando así con el dedito, vais viendo. Está muy guapo, ¿eh? Astronauta, androide para explorar IO. Esta semana para trabajar 3 días no se me está haciendo eternas, ¿no? Porque sabemos que son solamente 3 días. Entonces se nos hace más largo. Eso pasa mucho. Es como cuando eres niño. A que ahora te llega el día de Reyes súper rápido. Si te pasas los meses volando. Cuando eres niño, ¿no? Porque estás deseando que lleguen las vacaciones, estás deseando que lleguen los Reyes. Y se te hace súper eterno. ¿Tenemos que bajar la escalera? Eso pasa, Ota. Eso será. No, no, es así. Mézclate con los humanos. Pero sí. Vale, graffiti. Me voy a mezclar con esta humana. Ven. Hola, muchacha. No, es que ese es el camino de los androides. ¿Nos mezclamos? Está diciendo que te vayas por el lado de los humanos. Mira. Me he caído ahí un poquito. Yo creo que no es tanto lo del PC como el juego. A lo mejor no está bien optimizado, yo qué sé, tío. Vale, el graffiti. Allí está, ya lo vi. ¿Ve que todavía hace cositas de esas? Sobre todo en estos sitios tan grandes. Lo hace. Este es un graffiti, tío. Examinar. En el paquete de... Aquí. Te encontré. Uno. Y el otro está aquí. Y dos. Estos días duran el doble. La madre que los... ¿Esto qué es? Uf, vale. Ya creo que eso va a estar en algún edificio de por aquí. Yeah, oh yeah. Vale, sigue el rastro. Hasta Jericó. A ver, Jericó. Yo, ¿ahora qué corremos, tío? Esto es nuevo, ¿eh? Antes no corríamos, ¿eh? ¡Ey! Perdón. Por favor, no pise la carretera.
Esto tiene pinta de que va hasta aquí. Allí. Vamos a cruzar para acá. A cruzar, cojones. Hay que ver cómo te limita cuando no está en verde. Símbolo de Movistar. Eso está ahí. Eso es ahí enfrente. Tenemos que cruzar cuando se ponga en verde o hay que darle aquí. No, no. No ande, ahora. Vámonos. Ahí están, ¿vale? Uno. Y el segundo. Bien. ¡Toma! Vale, hay un robot después de una verja y un robot detrás de una verjita. Que se estará, a ver. Qué pedazo de ciudad, ¿eh? Gigantesca, tío. Verjas, verjas, verjas. Allí hay una... ¡Ey! ¡Ey, ey! Aquí. Aquí está. Una. Dos. Se ve que es el cuadradito este con puntas, ¿no? Todos los que son los logotipos. Y falta uno. Aquí. Símbolo oculto. Ay, lo tengo que partir, tío. Vale, agacharse. Tenemos que entrar, ¿eh? Si no, no hay manera. Oye, pues hoy me he visto a Kabuki de con dos botones, que ha ido allí a la tienda. Y me ha estado hablando de este juego y sobre todo del Haven Rey, ¿no? Rey, o como se llame. A ver ahí. Espérate. Lo que te comentaba ayer, que es el más complicado de seguir. Exacto. Y creo recordar que me dijo que le gustó, ¿eh? A él. Vale, siguiente graffiti. Es una ventana. Una ventana. Puede ser que si hemos entrado aquí tengamos que continuar por aquí. Allí está, mira. Puedes cambiar las vistas, ¿vale? Así o así. Coño, del petardazo me he perdido donde está ahora. Uno. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Hay que buscar dos más. Que no sé si eso va a estar por aquí o deberían de estar en esta zona, ¿no? Aquí hay otro. Pero, ¿y esto por qué tan ocultos, tío? Dos. Porque es el camino secreto, entre comillas, hacia Jericó. Ah, vale, vale. ¿Y el todos los androides lo pueden seguir? Y el tercero va a estar, pues, oculto también por aquí. Hemos visto este, ese. Y... a ver que yo vaya viendo el dibujo. Esto es como, busca las siete diferencias. O al menos está ahí, espérate. Vamos, que sí, que tendría que estar por todo esto. A ver. Ahí no vamos a alcanzar. Tiene que estar o por el dibujo. Coño. A ver, un momentito. Busca el modo de llegar al tejado. Claro, es que si o me subo no lo veo. Vale, llegar al tejado. Esto, ya está. Mucho estaba ya yo teniendo que mirar. Y estaba claro que... Dios, esto es como encuentra a Wally. Pues peor. Mucho peor, vamos. Vamos, ya estoy viendo que hay cosas que tenemos que hacer espacio. Utilizando esto, ¿ves? Ahí habrá una parte. Ahí está. ¿Ves? Que yo no llegaba a ver. Tenemos ese, ese. Y faltaba este que no, era imposible de ver, normal. Pista actualizada. Y ahí pone Sparkle. Porque lo digo yo. No, en verdad no sé ni lo que pondrá. Pero seguramente esté por ahí dentro. Se va a matar. Que se tira, ¿eh? Colgado. Preconstruir. Preconstruir, dice, mueve ratón, utiliza para priorizar las rutas. Vale. Sería ahí. ¡Pum! Reventado, dice. Hostia, sería demasiado inestable. Aquí te revientas, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos cambiar la ruta? Tirándonos para atrás, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí. ¡Yo! ¡Yo! Escucha.
Madre mía. ¿Cómo está el Assassin's Creed, no? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vámonos, niño! Salto de fe. ¡Parkour! Literal, foro, ha hecho parkour, ¿eh? Vale, hay un parkle. Que eso va a estar... Mira, allí está ya. Vamos a darnos caer, ¿eh? Ya he visto yo el parkle ese. Ahí está, ¿ves? ¿Eh? Sparkle, mira, pues no iba yo más. City. Hay que acercarnos más. Aquí tenemos una. Una, dos. Bueno, ya estamos llegando, ¿eh? Y la tercera, pues quizás. O tengo que hacer algo. Esta fuente de letra la tengo yo, tío. Allí en la tienda. Y la tercera seguramente nos haga falta algo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Hostia! Hostia, está malita. Hostia, está malita. Examinar. Vale, tenemos esa, esa. Y me falta la última. Que debería de estar. ¡Ey! Estaba tú muy, muy escondida, ¿eh? ¿Esto qué? Hay que entrar. Eso ya es por dentro, ¿vale? Ahora te lo digo yo que en su momento hice parkour. ¿Tú has hecho parkour, foro, con lo harto que tú eres, cojones? Vale, caminos a seguir. A ver, vamos a analizar. ¿Este camino qué hacemos? ¿Nos partimos la crisma o no? Subimos. Mira, parkour. Parkour. El foro hacía parkour, pero el de Office. No será bastante sólido. ¿Ese parkour que se ve en la serie de Office puede ser que hacía foro? Vale, ese camino no me ha gustado nada. Este. Pam, 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 piruli. Vale, ahí le gusta más, ¿no? Y ahora para allá. Hostia, todo esto lo vamos a hacer ahora, ¿eh? Tened cuidado. Que el Assassin's Creed este es un ninjetti, ¿eh? Ni el Shinobi. Dos caminos. Por aquí. No sé. Vamos, por ahí. Se partió la vida. Podemos cambiar la ruta. Sería por aquí. Calcular. Un 100%. Qué guapo, ¿eh? Sí, me la autoimpuse para reducir mi vértigo. Pues yo no me voy a poner a comer araña ni tocarles ni eso de eso, ¿eh? Foro, dame caso, ¿eh? Esto es una catástrofe. Mira, mira cómo va. Quillo, 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 quillo. Yo no me voy a acostar con arañitas ni cosas de esas parecidas, ¿eh? Que por cierto, la pregunta de Lucas es lo mismo que te preguntaría yo, foro. ¿Lo superaste? Que es lo interesante al final, ¿eh? No me enfrentaría al pánico. Es que, Quillo, cuidado, ¿eh? Venga, la siguiente está. Ese grafiti amarillo con símbolos raros. Vamos para adentro. Qué guapo, ¿eh? Cómo se ve todo. Mira los reflejos, tío. En el agua. Si es que... Puto, parece real. Ahí lo tenemos, el grafiti, tío. Aquí hay alguien, ¿no? Se parecen zombies, Quillo. Sí, antes no podía estar cerca de una terraza. No digo asomarme, sino estar cerca. Dios, pichaforo, brutal, ¿eh? ¡Guarra! Killer Drea, ¿qué pasa, picha? ¿Cómo estamos? ¡WhatsApp! ¿Cómo está? Ponme algún grito o algo así para mi entrada. Ponme algún grito, dice. Pues tú que yo, mándamelo o algo. Mándame algo que tú quieras que te ponga a ti como comando. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ya estaba jugando, el otro día estaba jugando tú al Wonderland ese, ¿cómo se llama, no? Y a Alex Cinquillo, a Alex, y le suda la polla. Alex, no le lo he fijado, le suda el miembro. Alex, ¿qué pasa, picha? ¿Cómo estamos? Encervezado, pero Sashi, ya me imaginaba yo que estaba encervezado hoy. El Dani es el paso hoy del mamao, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vamos a buscar la... Yo. ¿Una? ¿Rider? Pues eso va aquí. Que yo no vea, ¿no? Vamos a llegar mañana, ¿no?
No tanto, pero sí. Todavía no termina la tarde ni la noche, ¿eh? Con eso te lo digo todo. Venga, vamos para arriba, ¿eh? ¿Qué ha hecho con el radio? ¿Te lo has comido? Dice, pero estoy en caza. No, si, bueno, si fuera un bizcocho, sí. Mira aquí yo, mira. Pero, ¿estáis viendo esto, tío? ¿Qué has hecho con Raider? Aquí estoy solo observando. ¿Usted está viendo la calidad de este puto juego, tío? ¿De verdad la estáis viendo? ¿La estáis disfrutando como yo? Cobijo ya todo, yo no es cobijo, Raider, digo... Dani. Mañana trabajo, pisa, la vida del trabajador. Que es la pena, tío. Has encontrado los símbolos, llega hasta el bote. Ah, que estás metido en un barco. Jericó es un barco. Jericó. Qué guapo está todo esto, ¿eh? Y el capitán dijo... ¡Ah, hostia! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado, cojones? Yo también trabajo mañana, pero la vida es una... pero tu trabajo es más relajado, es más... Tú sabes, de esa manera, ¿no? Que no digo que sea menor, pero más flow. Estaba haciendo la cena. Buenas noches, dice por aquí de Benji. Se ha partido todo, Raider, ¿ahora qué? Pues... buscar alternativas, ¿no? Bueno. Por aquí, nos vamos ahí. También a la oficina. Pues me flipaba esta saga. Me hice un cosplay que diseñé yo mismo hace años. ¿Qué dice? ¿En serio? ¿Te disfrazaste de esto? Foro. Es más pro que trabajo cuando yo quiera. Ojo con parkour y todo, sí. Confío en Foro de que él haría volteretas y triples mortales. Con tirabuzón incluido, ¿vale? Y al caer haría... seguro, ¿eh? En todas las caídas Foro haría... te lo digo yo. Te lo juro, de Asansi, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! Venga, hombre, vamos a estar atentos que después se me pasan las cosas y me mato a los androides el primer día, ¿sabes? A ver. Yuria, qué guapo, tío. Mira, ese puente es el de la Pepa, ¿no? Que alguien me confirme si ese puente es el de la Pepa, por favor, con la cuchilla secreta y todo. De Beanji, ese puente es el de la Pepa. Yo creo que sí, ¿no? Además, esto, claro, esto es astillero. Qué guapo, Guillo. Mira. Para un anuncio de perfume aquí. Ódete. Saltar. Guillo, qué locura, ¿no? ¡Loco, qué guapo! Guillo, qué guapo. ¿Qué cojones? Ese es el puente de Louta. Si te caes te rompes las pelotas, tío. Venga, vámonos, que tampoco estamos aquí para estar tanto tiempo húmedo, que somos un droide y no nos oxidamos, ¿vale? Si el droide se jarta de naranja, tendría antioxidantes. Vale, a ver. Vamos para acá. Es de plástico, no me pasa nada. Es de plástico del malo, sí, ¿no? Funambulismo. Oye, son zonas. Son zonas. Eudete. Eudete, ¿eh? Dios, que alguien lo mate, por favor. Aquí, como no me venga el gremlin este y me coja del cuello, lo tenemos difícil. Dios, una luz. Agita. Que yo estoy moviendo la puta linterna con el ratón. Es brutal. Ha sido brutal, ¿eh? Sería un androide vitamínico. Sería el domingo, dice Alexin. Alexin, puta, parece que está en otro planeta, Guillo. Alexin, ¿qué pasa, Pisa? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuenta? Vámonos. Hold up, streamer de Twitch. Todo lo contrario, Robocop. Este androide hizo de todo ya. A ganar pan, ¿eh? Vale, ahora estamos en Resident Evil el 14, por lo menos. Qué guapo lo de la puta linterna, tío. Explora el bote.
¡Que bote! ¡Que bote! Outa, 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 outa. Bien, aquí el nene hasta la punta del nabo. Me va a venir el domingo de canela, Guillo. Ya, va a quitar del medio para no cuidar al nene, Guillo. De la de sin, tío, qué bueno, Pues sí, la verdad es que lo vamos a pasar muy guay. He estado con Kabuki, que ha venido ya a la tienda. Y llevo cositas. Llevo cositas ahí de Alexín, Cositas secretas del amigo Alexín, para allá. Que solamente él y yo sabemos. Yo lo que quiero verte ya en directo, Alexín, pisa. Yo y todos los que estamos por aquí. Así que, si no tenéis a Alexín de los bosques, dale follow, ¡Hostia, man! ¿Esto qué? ¿Qué cojones? Esto acaba de empezar, dice. ¿Qué yo? ¡Hostia, tú! ¡Zupu, tío! ¡Ojo! Yo estoy a nada de hacer dietos también. Llevo 3 noches seguidas de Motomai. Se le ha metido los cunes para adentro, pero literal, Súper enfocado al terror, obviamente. Te vi el otro día, ¿no? Pero tú estás haciendo directo en Discord, ¿no? O en Twitch. ¿Dani? Vamos a cambiar la... ¡Uy! Esta cámara es... Que yo no estoy jugando a LoL, la picha. Con la madre que me traba. Inclinarse, no inclinarse nunca. No, ya está. Aquí lo que pasa es que el amigo Rider de V se ha jugado el juego 500.000 veces. Tiene todos los finales, más los que no existen. Los tiene él también, ¿vale? Y como sabe que aquí me voy a pegar yo los sustitos, no me avisa, ¿eh? Exacto, si te ha visto ya no tiene chiste. Pero el Discord es para que nos vea unas amigas. Ah, vale, quizá un día imita Borderlands. Qué borde eres, Guillo. Qué borde eres, tío. ¿Esto qué? Dice, el juego tiene 6 finales y Rider tiene 89. Sí. tiene los DLCs nada más, ¿sabes? Creo que eso quería los sustos de Outa. Tío, madre mía. Lucas. Lucas, tenemos que jugar algo, Guillo. ¿Cuándo te apuntas? Venga. Jugar algo, el Tito, tú, yo, así, guay, chulo. Ya está. Hemos dejado de hacer gilipollas ya, Outa, por favor. Vámonos. Esto de Jericó, tú sabes. Mamma mía. Esto es una catástrofe. ¡Yeah! Arcarao, weón. Aparte. Madre mía, se ha dejado el lomo ahí, Se ha dejado el lomo, Marcus. Marcus, ¿estás bien, Marcus? Marcus, respóndeme. Paquete de ayuda en camino, Marcus. Voy para allá, ya voy. ¡Yo! ¡Ni gente aquí, mamón! Uno por cada Android. ¡Oh! ¿Y este? Bienvenido a Jericó. Bienvenido a Jericó. ¿Terminamos el capítulo? ¡Olé! ¡Vámonos! Eso de las amigas no será el OnlyFans, ¿no? Dice Quillo, si te consigues el Gear of War 4 o 5, yo hago directos contigo de cabeza. ¿Los tengo todos en el Game Pass? Dani, yo tengo todos los en el Game Pass, aunque voy a empezar con el primero, ¿no? Por lo menos, ¿no? Déjame llevar la historia, picha, cojones. Están payados, dice. ¿Todos? Todos. Me lo dijeron el otro día que están todos. Vamos, me lo dijo, creo que fue Tito Alan, me lo dijo. Me dice, sí, están todos, cooperativo. Vale, continuamos con Connor y el teniente O'Neill. Reconcíliate con el teniente Anderson. Vamos a darle un besito, ¿vale? Venga, vamos ya a comerle la oreja al teniente. Ayudadme, por favor, hacerme la cobertura. Mira, ¿habéis visto que antes no han hecho casi apenas los tirones esos, los flasheos? Pues ahora en ciudades abiertas sí, los mete. Yo creo que es que este juego está tan potente que... Pero mirad, el reflejo del puto agua, tío, mirad, Mirad. Cuando llega eso, me avisa. Venga, Outa, ¿para cuando unos Leafy Critona enseñando debajo de la gorra? Ese viejete me hace acordar a alguien, pero bien, un Gandalf del futuro, es verdad, se parece mucho a Gandalf. Pero a mí se me parece a un actor que hay español. No lo lamentarás. Con esas pintas, ¿Pero a ti qué coño te pasa?
¿No haces nunca lo que te dicen? No. No tienes que seguirme como un perrito faldero. Te baja como un perrito caliente. Le pido disculpas por mi comportamiento en la comisaría. Vamos bien. No pretendía ser desagradable. Qué fuerte. Lo de hacerte adulador, lameculos, también está en tu... Ha subido, ¿vale? Los de CyberLife siempre están en todo. Me ha dejado la melena como es. Aquí tiene. Venenos, venenos. A ver. Refresco XL. Pasión de piña, dice. Lo que le gusta a Foro. Las pasiones de piña. ¿Esto qué es? Hamburguesa, lo que le gusta de Beanji. Vale. ¿Esto qué es? Hayes Gary. No es Rider, ¿vale? Nació en el 88. Y este es el teniente Anderson Howe, que no parece ni el cojones. Madre mía. En 85, que tiene un año menos que yo, como va a ser, cojones. Vale, hemos tomado nota de todo. Ah, pues recuerda que él está en el 38. No te dejes eso aquí. Ni de coña, me sigue a todas partes. No te dejes eso aquí, dice Guillo. ¿A que no te sigo? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Dice, ¿lo ves? Qué mamón. ¿Y las papas? ¿Y las papas, cojones? Eso es verdad, ¿eh? Apostar, colesterol, hábitos, disfrute de la comida. ¿Apostar? Vamos a apostar, venga. Ese Pedro le ha propuesto hacer una apuesta ilegal, ¿es verdad? Sí. Sí. ¿Y usted ha apostado? Sí. Sí. Hostia, tío. Comida gratis. ¿No ha pagado la comida? No. ¿Qué eres, amigo? Hoy por ti, mañana por mí. Acerca de Konohan y androides divergentes. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. Papá frita para los friquitones. Con pinta de imbécil y con esa forma de hablar. En CyberLife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Vale. Pues la cagaron. Que ataque más gratuito, ¿no? Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. Uf. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Que yo pegarle un puto bocado ya a eso, ¿no? Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En Cristiano, por favor. Ya la no es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Ya está comiendo, ¿no? Ah, no. Ha bebido. Hostia. El teniente, yo. Los androides no son tan distintos a nosotros. Me voy a cazar la cena. Hasta luego, Warris. Y yo, Dani, llévate esta. Muchas gracias, campeón, por pasarte y buen provechito, ¿eh? Mira, este es el inicio, ¿vale? Hace unos meses. Un divergente amenazó con saltar de una azotea con un animal. Ha dicho unos meses, eso fue ayer. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. No. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Sí. Sé que se graduó como primero de su promoción. Se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más... Me va a mandar carajo ahora. También sé que en los últimos años ha recibido amonestaciones disciplinarias... Y que pasa mucho tiempo en los bares. Te tengo calado. ¿Y cuál es tu conclusión? Estoy centrado en el caso, teniente. No voy a hacer juicios. ¡Oh! No le ha gustado a Han, mira. Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. ¿La niña? Le dejo que termine de comer. Si me necesita, estaré en el coche. ¿La niña, tío? Ya hemos dejado a Hanto reventado, ¿eh? Dani, cuídate, pisa. Y vamos hablando, ¿vale? No bebas mucho, cojones. Que te lo bebe todo. Hasta los agua del florero, cojones. Connor. Dime, ¿qué estabas iñando? ¿Te has quedado sin batería? Eso digo. Perdone, yo. Estaba haciendo un informe para CyberLife.
Se quedan en stand-by. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No. No. Voy para allá. Ya voy, voy en camino. Interroga al sospechoso. ¿A quién han cogido? ¿Qué sabemos de este tío? ¿A quién han cogido, tío? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños. Vale. Que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino dijo que vio a uno. Ahí hay algo en el suelo. Hombre, con un LED bajo la gorra. Ay, Dios. ¿Plumas? Aquí hasta foro. Si hay pluma, hasta foro seguro, ¿vale? Investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. ¿De verdad estamos haciendo un informe en el ascensor? Corso. Que me deje. ¿Puedo cerrar los ojos? Correcto. Joder, ya podría hacerlo yo. ¿Por qué lo dice Outa? Vale. Llama, cojones. Ya, ya está llamando. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran, policía de Detroit! ¿Detrás de mí? Sí. ¡Patadón! ¡Fua! Se lía, se puto lía, Raiden. De nuevo tu susto. Hay que ir dándole ahí de vez en cuando a esto por si hay puntitos amarillos, ¿vale? Yo es que es un Resident Evil 4, ¿eh? Interroga. ¿Y aquí para qué abierto? No puedo ir, ¿no? ¡Hostia, lo paro! ¿Pero qué coño es esto? Harto palomo, mira. Palomo. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Muchos puntos ahora amarillos que ir analizando. Sacar bazooka. Cojones, este lugar. ¿Qué hemos cogido? ¿Qué hemos cogido? Una tarjeta. Vale, dice nombre, Rupert Travis. Autenticidad, falsificación. Vale, no, ni es él. El carnet de conducir es falso. Genial, no hemos venido en balde. De Rupert. Dice, busca la causa del estrépito y confirma que el sospechoso es un divergente. Yo, pero ¿por qué carajo tiene tantos palomos, cojones? Si son palomas mensajeras, dice. Sí, sí. No, no te mensajero. A ver, vamos para acá. ¿Eh? Que yo, pero es que no paran de salir, cojones. A ver, quiero abrir el frigorífico. Ábrelo. Ábrelo. Tendrá. No come, arogones, y come palomo. Te jode. ¿Cómo va a tener comida? No come, dice Quillo. Si no come, ya sabéis lo que es, ¿no? Yo no lo digo. Qué raro, hemos apartado un palomo. Le interesa la fauna salvaje. Me lo creo. Es un. Es pienso, ¿no? Luego existo. Vale, algo más por aquí. Dios mío, qué barbaridad. Mirad. Chaqueta militar, segunda mano, inicial RT. Algodón y fibra sintética. RT. RT. Pueden ser unas iniciales. Retweet. Venga, vale. ¿Qué más hay por aquí? Nada, ¿no? Por aquí no hay nada. Oye, no hemos completado ni una todavía. Son palomitas, ¿sí? Palomitas. Palomitas de maíz. Son palomo. Palomo cojo, son. Digo, cascazo, cojones. Coger muestra, a ver. ¡Oh, que lo meten en la boquita! ¿Esto qué? Vale, sangre. ¡Ah, Dios, odio a estos bichos! Mira, se lo quitó. ¿Otro que se lo ha quitado? Se está yendo la ¡uf! Su LED está en el lavabo. No me sorprende que fuera un androide. Ningún humano viviría con esas putas palomas. RA9 hay ahí, ¿no? RA9, ¿no? RA9. RA9 por un tubo. O R49, una de dos. ¿Sabes lo que significa? RA9. Vale. Escrito 2471 veces. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared. Ni una más ni una menos, ¿eh? ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido. Qué guapo, tío.
Es una puta película. Escritura obsesivo compulsiva. Analicemos el pienso. Venga, mete los deditos y te lo come todo. A ver. Rotulador abierto, aún húmedo, usado hace poco. Color Magnet Moon. Te lo he dicho, aquí está Foro dibujando y pintando, coño. Si es que no me equivoco. Y aquí que tenemos, banqueta de madera, movida hace poco, traza de materia fecal de ave. Vale, este se ha subido por arriba de algo, ¿no? A ver, vamos a reconstruir lo que pasó aquí, igual que hacíamos ayer. Bien. Incompleta. ¿Por qué? El sospechoso estuvo aquí hace poco. Se cayó y se ha reventado, ¿no? A ver. El sospechoso corrió hacia el salón. Vale, o sea, que el tío estaba aquí pintando a lo loco, por lo que veo. ¿Y yo qué pasa? No parece un juego, ¿eh? ¿Luca? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Uy, bienvenido al director. Un aplauso para aquí, que te van a dar una promito. Si puedes, de Beanji. Casi no llego, no, tú tranquilo que tienes tiempo. Que tienes tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, estaba pintando. Se tropieza, pero porque habrá escuchado algo, ¿no? Ah, bueno, porque ha escuchado que nosotros hemos llamado, obviamente, ya está. Eso es eso. ¡Mata al arcibo! Y yo aquí estamos, ahora mismo, harto palomo. Que no vea los palomos. Que no se van de aquí, tío. Venga, aquí tenemos más pistas. Ahí hay algo. ¿Un qué? ¿Un pelo? Gancho de metal, roto recientemente. Esto es de hace poco. Vale, ¿qué más tenemos? Los deditos. Que estos son huellas de dedo, traza de materia fecal de ave, no hay huellas dactilares. Y aquí que tenemos. Rozadura reciente. Rozadura reciente. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Bien, pues vamos para adelante. Aquí reconstruimos. Bien, vamos para detrás. Reconstruimos. En algún punto. En algún punto agave. En algún punto allí. El sospechoso nos oyó al entrar. Vale, esto es lo que estaba yo antes. Y aquí. Anda, mira por dónde. Por dónde se ha ido. Vale, es decir, sale por pata, le golpea eso. Cuando iba para la entrada, nos escuchó entrar. Se cae con todo. Madre mía, es que no vea la que está liando. Y sigue aquí. O sea, lo tenemos ahí arriba. El colega está aquí arriba, ¿vale? Y eso que no se puede escuchar usar comando porque estamos jugando un juego que tiene doblaje en castellano. Chewy. Entonces, si se ponen a hablar, la música nos deja escuchar. ¿Vale? O sea, está ahí arriba. Que es lo mismo que pasó con el... Hay que joderse con las putas palomas. ¿Qué estás esperando? A correr. Bueno, toca correr. Oh, qué guapo, ¿cómo? Yo qué guapo, cojones. ¿Y ahora qué? Tirando por las posiciones ahí, ¿eh? Que yo, esto está. Esto. Fácil pero lento. Rápido pero arriesgado. ¡Me arriesgo! ¡Me la juego! Desvío más seguro, equilibrado. Desvío más seguro, directo, pero demasiada gente. Más seguro. Venga, que lo cogemos. Venga, Connor, píchate, pesar los jetes. Hostia. ¿Dónde ha ido el mamón? Ahí va. Anda, picha. ¿Ahora qué? Vale, hemos visto que va por ahí. Escaneamos. Directo pero lento. Rápido pero arriesgado. Desvío más seguro. Me la juego. ¡Hijo de puta! ¿Cómo corre, cabrón? Arcarreba muy.
¡Yo! Vale. Aro, teniente, O'Neill. A lo mejor llega un día. Venga, vámonos. Sube para arriba. ¿Qué dice, cojones? Cállate la boquita un ratito, anda. Yo, ni misión imposible con Tom Cruise, ¿eh? Qué barbaridad. Escaneamos, venga, directo, pero demasiada gente. Vámonos, hombre, por favor. Quítense del medio. Me mato. Ya como la... ¿Qué dice? No, tío. La vida está antes de... De coger colgado ese, ¿vale? Joder, Hemos llegado a ser amigables, ¿vale? Respecto, pelijuego. Escucha, es una puta película. Qué guapo está. Este momento está muy guay, ¿eh? Si es verdad que no es lo mismo utilizar lo que es, por ejemplo, cuadrado, triángulo, círculo, a la WASD, que. Me pierdo más. Nada. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, al menos hemos conseguido que este no vaya al carré, porque el otro se puede perder. Y se cono ha salvado a Hank. Yo creo que es lo que habría que hacer. Podías haberlo dejado y no pasaba nada, solo se enojaba contigo. Como diciendo que yo me has dejado tirado, cabrón. Vale, seguimos con Marcus, que es la rebelión de los Terminator. Tú este no lo conocías, Chewie, porque tú haces películas de estas cosas, ¿eh? Fugitivos. Te vendría de puta madre. Igual que tú. Me llamo Josh. Y yo, Simon. De no. Sorcerer. ¿Esto es Jericó? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos. ¿Y lo de tener que vivir escondidos os parece que sea libertad? Los humanos nos odian. Esconderse es el único modo de sobrevivir. No hay lugar seguro para nosotros. Si los humanos supieran que estamos aquí, nos matarían. No lo entiendo. Creía que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad. Nosotros vivimos en libertad. Tal vez no sea lo que esperabas, pero aquí no tenemos dueño. Nosotros no somos de nadie. Entiendo cómo te sientes, pero aquí hay más libertad de la que imaginas. He venido a Jericó buscando esperanza. Aunque parece que aquí nunca la encontraré. Estás perdido. Como el resto de nosotros. No hemos pedido esto. Por eso debemos adaptarnos. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte. ¿Ese era el casio de Ken? ¿La película de Barbie? Ve a ver a Lucy. Ella podrá ayudarte. Venga, va. Vamos a ver a Lucy. Es un grupo de androides. Luca, Jericó, digamos que donde están libres ellos. Acomódate, busca a Lucy y explora Jericó. Jericó, Jericó. Dios. Vamos a empezar con el más cerquita. Encender fuego, sí. Necesitamos luz. On fire. Vale. Vamos a ver, allí hay uno. Aquí hay otro fuego, creo, si no me equivoco. ¿Veis los chispazos que le pega? A la rubia esa le metes el USB. ¿Esto qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El USB, guillo. A ver, explora el USB. Encuéntralo. Voy a encender todos los barriles primero. Seguramente también lo hizo Raiden en su día. Me ha dado por ahí. Hablar. ¡Yu! ¡Esto está chaporo! ¡Yu! Creo que los humanos también tienen miedo a morir. ¡Qué miedo, cojones!
¿Qué pasa, Kiyu? ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Y que lo diga? ¿Cómo te llamas? Marcus. Marcus. El del pelo cactus. Uy, a la manita. Un placer conocerte, Marcus. Esta es la última, ¿no? Dios. Y tanto, ¿no? Esto es una catástrofe. Se ha quedado ahí, ¿no? Maten a Uta por ese chiste. Cuando tiene un virus. Ahí se quedó, mira cómo se ha quedado, tío. Se ha quedado como pidiendo limosna o cantando una saeta, ¿no? A ver. Me está tocando las palmas, ¿vale? Es como una estatua de camarón. Venga, pues vamos a encender aquí este. ¿Vale? Píntate, mujer, un poquito, lávate la cara. ¿Quién canta? Vale, tenemos. Hay otro. Vamos a terminar, ¿no? Que eso ayuda luego a las cositas. Toma lagueos, que pega esto, los flashes. ¡Uf! ¿Qué está pasando ahí? Dale una peluca, maquillaje y lista. Que adivina, ¿eh? Lo tiraron cuando ya no les hizo falta. Lo tiraron. Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos. Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos. Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes. Josh, para arriba. Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan. Pero no es suficiente. ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán. Vale. Nos morimos poco a poco. Josh, super realista, pichaban, cogió caras de personajes de verdad, obviamente, ¿vale? Para... A ver... coño, pero escúchame, una pregunta, ¿los barriles se van apagando? No, no. Son actrices y actores porno, ha dicho por aquí foro. Madre mía. Pues ya tenían sitio donde buscarlos, ¿no? ¿Qué hay? A ver. ¿Esto qué es? Abrir. Vamos a abrirlo. ¿Qué dice, loco? El cajón ya está vacío. Han llevado todas las armas, foro. Han llevado todas las armitas. Analizar. Muelles de almacén. Y muelles y almacén de CyberLife. West. Que no me da tiempo, cabrón. Calculando ruta. Acomódate, vale, explora Jericó, listo. Una menos y ahora buscamos a Lucion. Que hay un extra. Que será así. Esa es Lucy. Esta es Lucy, ¿no? ¿Te podéis quitar del medio, muchacho? Hablar. Ah, no, North. Y después está Arthur. ¿Cuál era tu función antes de venir? ¿Qué más te da? ¿Qué yo qué pasa? ¿Ya no me hablo más? Aquí hay ella era una muy mal. Era una Tracy. Así tratan los humanos a los que desobedecen. Era, ¿no? Sí, las Tracy son las del Club del Edén. Entiendo. Las que usaría el USB con foro, ¿no? Ándale, las pilinguis. Las cariñosas, foro. Quien quiera que fuese, posiblemente su cuerpo estará por aquí. Si has venido en busca de consuelo, no es el lugar. Vale. Te miro de reojo. No sé dónde mirar ya. Según la pague, lo que pague, claro. Literal, ¿eh? Vale, pues. Vamos a buscar a quién tenemos que buscar. ¿Ese quién es? ¿Este otro que está muriendo? Hostia, pero están reventados, ¿eh? No tengo buen aspecto, ¿verdad? No, te pareces a Pinocho. A Pinocho.
Madre mía, qué mala pinta tiene ya, ¿eh? Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir. ¿Qué te ha pasado? Que un borrico se ha jugado y... Me ataron a la parte de atrás de un coche. Me ataron, loco. Creo que querían divertirse. Yo... No quiero apagarme. No quiero apagarme. Pues te está quedando ya sin pila, ¿eh? Sí, este es otro igual que el de antes. Se ha quedado ya tieso ahí también. Vale. Pues ya solo allí. Maltrato androide, sí. Maltrato androide. Y deberíamos de tener algún... alguna herramienta contra ello, ¿vale? Porque el mineralismo va a llegar. ¿Esta quién es? Esta es, ¿no? Hostia. Si le falta el coco. ¿Tú eres Lucy? ¡Yo! Los ojitos que tiene Lucy. Dios, madre mía. ¿Esto qué es? Siéntate. Venga, me siento. A ver. Dios, talegazo. Detendré la hemorragia. Te voy a quemar un poquito. Te voy a cauterizar. Cuidadín, cuidadín. Madre. Sí, le ha. Buah. Fuerza los droides tienen que tener, ¿no, tío? Más que un humano. Bébetelo. ¿Qué pone ahí? Herbalife. Vale. Por aquí. Cyberlife. Te voy a sellar el plástico con mechero. Es que es verdad, en Kiyo la ha metido más carne cuando no había. ¿Por qué ha hecho eso ella? En verdad le ha dado lo que viene siendo paracetamol, ¿vale? Dame la mano. Tu padre es un enano, dice. Le paso el antivirus. Ah, que me ha pasado un antivirus. El Windows Defender, ¿vale? La Don Zeta Dream. Con la cara foro, tío. Lo tenías todo. Lo tenías todo, ¿vale? Y lo has perdido todo. También. Sí, de hecho. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. También. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá? Este es el meollo. Tus decisiones moldearán tu destino. Y el tema de la rebelión. Hay que tener cuidado con ello, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Vale, tenemos buscar a Lucy también completo. Proponle un plan a Simon. Simon de Sorcerer. Simon el hechicero. Hola, muchacha. A ver, ¿dónde está Simon? Mi primo Simon. Ronea de bote. Y son de cartón. Con barniz. Este es Simon, ¿vale? Este es un Ken de la bahía, tío. Sé dónde podemos conseguir repuestos. Vale. Los almacenes de Cyberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán. Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos, sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Neutral. Quizá merezca la pena. Sí, Barbie está por ahí ya. ¿La hemos visto? Luca, ¿la hemos visto ya? Me apunto. ¿Se terminó el capítulo? ¡Vámonos! 90%. Joder, creo que es más alto de todo, ¿no? A ver. Sí, porque hay poco más. Este es el único que no hemos hecho, mira. Si no, lo hubiéramos tenido al 100. ¡Qué barbaridad! Raider, tú estás controlando, ¿no?, los capítulos de hoy, ¿no?
yo estoy aquí viendo cómo va esto. No sé, cuando tú digas, Outa, ya está bien por hoy, ya para mañana, miércoles. ¿Y cuánto llevas de tiempo? ¿Vas a estar bien? 1:40. Y tu culpa de Debe Angie, seguro, siempre, siempre. Que yo no sé por qué, pero esto. Esto solo será un mal recuerdo. Yo, del Zeto, la mansión del Zeto, loco. Esto es una catástrofe. El Alone in the Dark. Esta es la pareja de o sea, es este lugar. Lo que más pena me da. Los que más y los que más pena me da y los que más estoy como empatizando con ellos dos. Supongo que será porque, yo qué sé, estamos ahí intentando sobrevivir todo el tiempo, no se pegan con nadie, ¿no? Se dijo que en torno a 10-12 horas del juego, o me lo he inventado. Carlos, pues mira, creo que me dijo Raider ayer, Raider, ¿no? ¿12 horas podrían hacer el juego o cuántas? Más o menos, depende de lo que te tardes en hacer las exploraciones de cada lugar. Ahí estamos. Lo que pasa es que más o menos... Un poquito menos le voy diciendo a él, que como se lo sabe de memoria, la mansión del Zeto, porque solo tenía una planta en el jardín. Un Zeto, ¿no? Bueno, vamos a analizar por aquí, pero sí, es que esto es una puta mansión y da miedo verla, ¿vale? Carlos, ¿tú este lo habías jugado? O supongo que conocerlo conocías, jugar ya no sé yo, ¿no? Pero es que tú coges el juego como tal, así, de seguido, que lo sepas ya jugar, y es una película. ¿Llamo de nuevo? Uf. Va a salir uno grandote. ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. Espera. Yo esta voz y que me suena, ¿eh? Tiene que ayudarnos. Porque siempre nos tocan gente parecida, porque este se parece mucho al que tuvimos que matar, que era el padre de ella, ¿eh? Dice Carlete, no, pero lo había echado al ojo, así que me viene de perla seguirlo por aquí. ¡Ole! Ole, ole, la puerta está también fatal, ¿eh? Entra. Sin timidez. Escucha, pedazo de caza, ¿no? Yo. A ver, caza de película, ¿eh? De película de esta de. De los otros y esas cosas. Historia. Mira, la historia del Paint. Y el Animator. Qué barbaridad. A ver. Entra y me voy para donde me da la ganera. Aragón. Tenemos que ir con él, ¿vale? Esto sí que es la mansión de. Del Resident Evil, pille. Uy, a ver. ¿Quién tenemos aquí? Uy, ¿este quién es? ¿Esto qué es? ¿Y ahí? Eso de verdad es un avestruquillo. Pero una figura, ¿no? Tú sabes. No sabemos si esto está ahí. Dice cutting con tomate. Lucer, ¿querrías retirar los abrigos a las damas? Bautista. No te asustes. ¡Yo! Luther es otro androide al que pude ayudar. Aro Bautista, ¿eh? Me hace compañía en este viejo y vacío caserón. No ve a Luther, ¿eh? De la WWF. Yo. El portero de discoteca. Por favor, poneos cómodas. Debe Angie, ¿ha visto cómo le he puesto el pelito a la niña, eh? Le queda bien, ¿eh? Y además con la camisa que lleva. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. Este tiene las manos azules, ¿no? Ya veo. Un divergente. ¿Y la niña? Es humana. Ella es humana. Y Lucer es Roberto Encinas, la de la voz de Momoa. ¿Sí, en serio? Y buscáis un lugar seguro. No lo escuchaba bien a Lucer. Donde empezar una nueva vida. Momoco, tío. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios abiertos. Qué máquina, Foro se sabe todas las voces, ¿eh? Y no hay antiandroides. Qué crapis. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro.
¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. Ah, vale. Vale. Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Vamos. Seguidme. No sé si es de fiar este colega. La niña puede esperar en el salón. No, ella siempre está conmigo. Bueno. Claro. Ese es Keanu Reeves, un poco más grandote. Lo que necesitamos está... Un poco más grandote, ¿vale? Espera, a ver. Quiero analizar un momento aquí. Nada que ver, porque tenemos que seguir a este colega. Momoa, ¿qué pasa, picha? Te pega el nombre. El nombre te pega, Momoa, vámonos. ¿Y yo qué te va a comer la pared? No me gusta este sitio. Ni a mí tampoco. Ni este señor. Tampoco me gusta. Vámonos, va a hacer algo malo. Yo creo que... Yo creo que terminando este capítulo sería buen punto de pararle. Es un poco raro, pero creo que podemos confiar en él. Podemos. Tampoco tenemos o en el siguiente, si acaso. Vale. ¿En verdad cuánto tiempo llevamos de directo? Disculpe. A ver... Va por el desorden. Cerca de 2 horas, por lo que veo. Buscar un sitio discreto para mis máquinas. Extraer rastreadores es ilegal, así que vale. Me puse la discreción a la comodidad. Va para 2 horas, dice por aquí. Espero fuera. Que la pequeña no esté asustada. ¿Y, ¿Y por qué no viene conmigo? No, ella estará bien. Eso es bueno. ¿Dónde está? ¿Está acá, hombre? Vamos, Alex. ¿Hemos abierto eso? Por aquí, por favor. ¿Ha abierto esto? Sigue. ¿Has comprobado cómo está Alice? Vale. Otra vez se suelta. Pero... Mira Alice, tío. Venga, bueno, vamos para adentro. Dios, qué si pudieras colocarte ahí. Vodka, tío. Vodka, bebidita blanca. Flipa, a ver. El vodka. Vámonos, ¿dónde me coloco? Aquí, en esto. Venga, entra. A ver qué cojones pasa aquí. ¿Esto qué es, no? Me van a quitar el GPS. Lucas. Me van a quitar el GPS, pero a saber cómo me, cojones me lo van a quitar, porque me salen hasta levantando del suelo. ¿Esto qué? ¿Sabes lo más curioso? Afobisha. Por alguna extraña razón. No me estás gustando. Los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. ¿Y tú qué estás haciendo? Por eso cuesta encontraros. Así que... No hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Afu, tío. Los divergentes... Sois muy ingenuos. Se lía. Todos vienen a mí esperando que los ayude. ¿Por eso tienen las manitas azules? Los reinicio y los vendo. Hijo de puta. O me los quedo para mis experimentos. ¡No! ¡No, no quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cara! Me había olvidado de la niña. Enciérrala. Luego voy por ella. ¿Tío, en serio, tío? ¡Alice, no! ¿No anda como otra vez? Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. ¿Qué? Ya es hora de acabar con tus penas. Ya decía yo cuando lo vi por primera vez abrir la puerta que es un jopeta, ¿sabes? Anda, piche. Arrascará. Reiniciando. Reinicio. Sí, es que tiene toda la cara del padre, cabrón. Es que no, esto no podía ir bien. Te pasa por tener sueños. No puedo tocar siempre nada, ¿no? Acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme. Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Que te calle. Ni un más. Formateo, sí. Literal. Casi te envidio. ¡Cara!
Oh, pobrecita. Corrupción de memoria detectada. Oh, parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara, ¿qué te ha pasado? Ah, está bien, ya basta, vamos. Yo, esta niña la pobre le pasa a Toki, yo. Me has mordido. Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. Dios, que le pasa todo a ella. ¡Cara! ¡Despierta, cara! Uy, despierto estamos, normal. Afu, el Momoa, tío. Dios, Momoa, no te espero en el salón. No te acerques tanto, Momoa. Madre mía, Momoa, no vea, ¿no? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Se parece a un hada, que sí. Busca la forma de escapar. ¿Qué cojones? De escapar, sí, claro. Empujar. Hay poco mucho. Vale. Uy. Dale, dale, dale fuerte ahí. Agarra, agarra, agarra. ¿Pero qué cojones? ¿Qué ha hecho? Cable amarillo, dice. Puta mierda, ¿no? ¿Ahora qué? Pero eso, ¿qué cojones? ¡Hostia! ¿Pero esto es para prenderme fuego? Impulsarse. Madre mía. Está fuerte, ¿eh? Tío, ¿que si está fuerte? Pues aquí se va a liar, tío. Porque estos dos. Además, el Momoa pisa, el Momoa, escucha. Cuidadito con Momoa, ¿sabes? Corrupción de memoria reparada. Vale, a ver. Buscar a Alice. Allí cuando sales hay varias puertas como oscuras. Ve abriéndolas y interactúa ahí con ellas. Más fuerte que el vinagre, ¿eh? ¡Yo! ¿Ese quién es? Hostia, ahí hay alguien, ¿eh? Pero ahora aquí no hace nada, ¿no? Yu. En las que siguen hay varias. Yu, qué cosa más fea, cabrón. Mirar. Ayúdanos. Esos son sus experimentos del tipo. Yu, pero el del pelillo que tenía en la cara es muy, muy fea. Tú sabes que esto es para que la líen en la caza, ¿no? Como decir, el que suelta. Yu, a saber qué carajo va a hacer eso, tú. No. Esto no puede estar pasando. Perturbating. Con Tomatin esto ahora mismo, ¿eh? Mira, la cara de Cira. Somos sus juguetes. Cíclope, tío. Crean monstruos. Por diversión. Ya que tiene pelo en la cara. Pero ¿quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho. Yo. Eduardo Manos Tijeras. A escaparse, cojones. Vale, esta no se abría, ¿no? Esta es la del niño ahí, ¿no? Pero esta no quiere abrir, tío. Es que esa es súper rara. Yu, ya está, gente. Pero ya está, ahí se quedan. Bueno, de momento vamos a pasar. Esta tampoco, ¿no? Estoy asustado. Vale, puerta. Vale, tengo tubo escape, este quién es. Vale, faltan brazos. Esto para el outlaw, cabrón. El problema está en Momoa, que es un bicharraco, tío. Eso te puede cargar al protagonista esta. Ese. Se nos puede hacer un changui. A ver, rápido, color.
Entendido, Snarko. Se la traigo dentro de 10 minutos. ¿Pero dónde la va a llevar? Tiempo restante, anda, pisa. No se coge nada, tío. Vale, esa es la salida, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué te ha pasado? ¿Has ido a escuchar algo ahí? Vale, pues entiendo. Me apagó el modem y el Discord pasó a datos. Hostia. Pero aquí sigo. Vale, pues tenemos que subir, ¿no? Obviamente. Busca Alice. Tío, pisa como tiene esto de androides, ¿no? Vale, a ver. Tenemos. Aquí hay varias cosas, ¿vale? Aquí sobre todo hay algo. Observar, RA9. Que es lo mismo que estaban escribiendo en el otro. ¿Aquí no había algo? No. Es ahí dentro, ahí dentro. Y hay como una jaula aquí. O algo. Acercarse. ¡Dios, un oso! ¡Qué barbaridad! ¡No, que yo! Suma, abrí jaula, la lío. ¡Dios, el oso, tío! ¡El oso! Apachito, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Sí, yo, bienvenida al directo. Tío, el oso, ¿qué pasa? ¿Que no quiere salir? O por lo menos de momento, ¿no? Que yo, Raider, yo lo estoy abriendo todo, ¿eh? Tú me has dicho, abre todo lo que veas, ¿eh? Ahí voy. Mira, tira, haciendo contorsionismo. Vale, ¿aquí qué hay? Abrir puertas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y este quién es? El amo te ha autorizado. ¿Que se está dando un bañito? Obedece al amo. Sí, debes obedecer. Que te calle. ¿Qué estás haciendo? No me vas a hacer daño. No, tú no harías eso. ¿Yo? Te estarás callado si te suelto. Sí, sí, prometo que estaré callado. No me apagues. Hostia. Lo siento. No me fiaba, no sé por qué, pero no me fiaba de él. Es un cagueta y va a gritar todo claro, vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta es otra puerta. Me tengo que ir a descansar, gracias siempre por tu apoyo y por tus buenos consejos. Buenas noches a todos en el chat. Oye, Tito, pues muchísimas gracias. Descansar, mañana otro día, último ya para, en mi caso, continuar con el descansito, ¿vale? ¿Te lo has cargado? Sí, me lo he cargado, porque este va a ser un shibato, seguro. Muchísimas gracias, Tito, a descansar, ¿eh? ¡Hostia, Momoa! Hostia, pero Momoa no me ve. ¿En serio que Momoa no me ve? Yo por aquí muchas puertas, Raider. Almacén. Ya estira. A ver. Otra ahí. ¿Dónde caras ha mandado a la niña? Aquí yo. Ah, pero hacia aquí donde hemos estado ya. Hoy estoy dando vuelta en círculo. Oye. Espérate. Te. Claro, por eso también sale en el droide a preguntar, ¿no? Aquí está. ¿Qué está haciendo? ¿Es ahí? Vale, ahí no quiere entrar. Ahí no quiere entrar.
Tiquete. El Momoa. A ver, el Momoa, ¿dónde estaba? El Momoa está allí. El Momoa me vea, que sí, si me acerco allí, ¿no? O está desconectado el colega. No sé dónde estoy ya. Vale, a ver. Yo, esto. Esto entra todo por la misma. Esta parte está muy oscura, yo no veo nada. Aro, aro, ¿no? Y que todos van por las mismas puertas colgados. O sea, me refiero, está todo en el mismo sitio. No sé, me lo había jugado. Este es el que hablaba. Voy a seguir por aquí. Este es el que hablaba. Y aquí está el Momoa. Lo que pasa es que yo no sé si me paso por delante me va a coger, ¿no? Ah, que está dormido. Anda, hombre. Que lo tiene apagado. Se supone que aquí está la niña, ¿no? Donde está Momoa, ¿no? Lo dejaron en stand-by. En stand-by, tú lo has dicho. Escalada de tensión en el Ártico, no me interesa. Duerme de parado, ¿sí? Ese es el inicio de la guerra. Vale, tenemos eso, tenemos esto. Aquí. Esto me está gustando. Cógela. Pero cógela. Acércate a ella. No coge el arma. Supongo que hay que buscar a Liz antes, ¿no? Ah, ahora. ¡Yupida! ¡Dios! No está cargada, pisa, me cago en la puta. No, tienes que buscar las balas por ahí mismo, Esteban. Claro, yo he venido por aquí, ¿no? Y es que quieres usarla. Claro. Las balas. Las balas de fogueo. Yo la uso desconectado, digo. Sí, sí. Totalmente, Lucas. Está ahí el tío. A ver. Puntos aquí de interés. Por un tubo. Me cojo esa puerta, pero es que esto es una puta mansión de grande aquí. Comprobar. ¿Pero qué hace? ¿Para qué coge eso? ¿Qué comprobación es esa, chiquillo? ¿Pero para qué enciende la tele? ¿Y eso qué es, Bridger? Parecía Bridger, ¿ahora que sí? ¡Oh! Se ha cagado Foro de nuevo. El Foro es de el muelle flojo. Suele tener muellitos flojos. Vale, a ver. Uf, a ver dónde carajo vamos, tío. Porque no encuentro yo dónde está la niña con tantas puertas y tantas habitaciones por aquí, ¿eh? Ahí la tenemos por fin. Alice. Pues arma no tengo, ¿eh? ¿Cara? ¿Cara, te acuerdas de mí? ¿Cómo armas no tenemos, eh? Tengo miedo. Lo siento mucho. Mapasito. Tenías razón, no debimos venir. Tenemos que irnos. A nosotros todos nos dan coba, bicho. Bueno, otra vez a escapar de otra caza, ¿vale? Donde el colega nos quiere reventar. Llevan dos cacitas, pisa. Vaya mala suerte que tenemos nosotros también. ¿Lo? ¿Cómo? ¿Cómo? He escuchado ya la vocecilla, ¿eh? ¡Luther! ¡Fuh, Luther! Ahí va Luther, ¿no? Sí, es Blanco. He terminado. Vea por la niña. ¿Cómo? Enseguida, es Blanco. ¿Qué yo? Vámonos. Escóndete. Uf, bicha. ¡Es Blanco! ¿Qué? La pequeña no está. Uf. No puede haber desaparecido. En algún sitio estará. ¿A qué esperas? Ve a buscarla. Uy. Ahí está. ¿Dónde está el mamón? Que no lo veo. No veo por dónde van, te lo juro. ¿Dónde está, cabrón? Me cago en los muertos. Claro, picha, a ver qué hacemos con el mamón a este nosotros. ¡No!
¡Hijo puta! ¡Fua, chaval! ¡Qué cabrón! ¡Oh, toma! ¡Tú muerto! ¡Tarto mueve, del Ikea! Dios, pisa, es que el momo ese, cuidadito, ¿eh? Como te coge, te revienta. ¡Madre mía! ¡Yo, el oso! ¡Qué bien lo hemos hecho, colón! De puta madre, vamos. Está ready. Dios. Madre mía. ¿Qué le va a hacer con la lámpara? ¿Qué le va a hacer con la lámpara, cojones? No corre, ¿eh? El Momoa no corre nada, ¿eh? ¿Para qué va a correr, cojones? Anda, pisa. Corre, Alice. ¿Qué? ¿Pero para qué? ¿Yo puedo ir corriendo los dos? ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¿Pero qué cojones? Anda, pisa. Te lo advertí. Los sueños acaban en lágrimas. Si me hubieras escuchado. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Quita de medio. ¿Qué le pasa a Momoa, tío? No. No, esta vez no. Como no te quites de en medio, disparo a través de ti. ¡Yu! Se lo carga, ira. ¿Cómo te atreves? Madre mía, están todos ahí, loco. ¿Quieres aquí? ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! Irá, ¿estáis viendo la hacha? Toma, 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 toma. Toma el amo. Descendió. Se han vengado. Hay una hachita ahí, ¿veis el hacha? Si no hubieras liberado a los que estaban encerrados, no hubiera pasado eso. Bien visto, Ryder, piche. Buf. Mira cómo le tapa a la niña la cara, ¿visto? No quería hacerte daño. Por eso no corría. Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Por fin pude ver. Sé que no tiene razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. No, no más gente que conocéis, ¿vale? Yo podría llevaros allí. Podría protegeros. A ti y a la Ahora sí es gente buena. De acuerdo. Uf, ni se lo ha pensado, ¿eh? Confío en ti. Tenía miedo de perderte. Estaba todo el tiempo en la carrera, o sea, en la huida, todo el tiempo memorizando WASD, WASD, así todo el tiempo, ¿eh? Paré pulsando, pisa, qué barbaridad, cojones. Dios, estoy más tenso que Doraemon en la aduana. Es Jack de Mortal Kombat, sorry. Es brutal, ¿eh? Pero estaba todo el tiempo WASD, WASD. Sí, es verdad que después siempre marca las mismas, pero, escucha, que no es lo mismo que con los comandos, ¿vale? De un mando. Qué guapo, tío. Ha sido brutal, ¿eh? ¿Otra vez aquí? ¿Cómo que otra vez aquí, tío? Busca a Amanda. 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 Oye, este es el último de por hoy, ¿no? Ya, ¿no? ¿Ryder? Vamos. Yo creo que sí. Esta es una interacción cortita y luego sigue el de Marcos, donde van por suministros. Como veas de tiempo, puedes pararle aquí o hacerte el de Marcos. Mm-hmm.
El de Marcus es muy extenso. Más o menos como el pasado. Como el pasado. Vale, vale. Hola, Amanda. Vamos a ver cómo vamos con este y ahora lo vemos. He estado esperando. Gracias, Amanda. ¿Quieres dar un paseo? No, gracias. Está lloviendo, Amanda. No, no es momento para paseo. Qué buen día para coger la cometa. Joder. Bayouta, ¿no? ¿Qué dice? Porque ha bajado. ¿Qué? Te voy a explicar. Los divergentes son tan irracionales que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento. Pero yo debí ser más eficaz. ¿Has conseguido averiguar algo? Amanda. Signos en las paredes. Las paredes del apartamento estaban llenas. Percebí, bienvenido al directo, guapetón. ¿Cómo estamos? Los divergentes parecía estar obsesionado con lo de RA9. Sí, RA9 estaba por todos lados. ¿Qué más? Grande, Percebí, y tiene un viaje de pájaro. Sentía fascinación por los pájaros. Y me faltan dos que tienen candado. He visto divergentes interesados en formas de vida como insectos o mascotas. ¿Hoy estamos mejor o qué? Pero nada como esto. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. A puntito. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Sigue con la to, vaya por Dios, hombre. Poquito a poco. Ya verá cómo vamos a salvar a Hank. Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea. No dijo nada, pero lo expresó a su modo. ¿Te estás tomando algo, Verce, o dejando que pasen días? Uy, ¿qué te pasa? No tenemos mucho tiempo. Cojones. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación. Un huicazo, ¿no? No la voy a decepcionar. Eso es lo mejor para aclarar la garganta, Foro. Busca a Anderson e investigalo. ¿Qué nos manda a investigar al teniente, tío? Esta trama algo, ¿eh? Tiene ahí algo oscuro, ¿eh? Paracetamol solo y algún caramelo para garganta. Y colacao calentito. Irán mejorando, ya verás. Percebí, te lo digo yo. Soy médico en otra vida. ¿Esto qué es? Del mismo capítulo, ¿no? Taxis de Troy. Te has currado el nombre, ¿eh? Ahí estamos. Hank. Amigable. Busca al teniente Anderson. Aquí vive el teniente Anderson. Oh. Si inspeccionamos un poco por aquí. Voy a registrarte la casa. A ver. Oh. Remember when sex was safe and driving was risky. Oh, qué nivel de inglés, ¿eh? Que no de inglés, ¿vale? Vámonos por aquí. Pero registra rápido, dice. Registra rápido, cojón. Me gusta el coso. Acá decimos inglés de ver Peña Nieto. ¿El qué? Nivel Peña Nieto, que era nuestro presidente anterior, que no sabía hablar inglés y hacía puro ruido. Ese sería yo si fuera vuestro presidente. Aquí hay algo, pero yo creo que es porque está por dentro, ¿no? A ver, Anderson, no quiero espiarte, pero a ver si vemos algo. Nada, no vemos nada. Pero registra rápido, cojones, ya. Vale, creo que no hay nada por aquí, solamente ver. Hay un perrete. ¡Mira el perrete! San Bernardo. Mira, ahí está el colacaito calentito del amigo Percebí. Se ve que aquí han juntado a Percebí con el Anderson. A ver qué están haciendo dentro, vamos a llamar. Dindon, dindon, dindon. Dale al teniente Anderson. Hello, my name is Ota. I am here to presentation myself. ¿Está en casa? No. Busca una forma de entrar. Si haces bien la secuencia, ahí te explica por qué el teniente odia a los androides. Vale, acabo de llamar por un tubo, pero bien, bien, vamos. Y no, ¿eh? Si hacemos bien, ¿vale? Los deberes. O sea, yo he llamado aquí y el perro se ha movido. El perro está pazota, tío. Como si no llamara a nadie. Tardía para volar la cometa, dice.
Pues nada. Aquí es mirar, mirar, mirar. Vamos a ir por aquí. Entra por una ventana del... Creo que es del lado derecho. Del aro, por donde no me he metido, aquí. Ajá. Pues claro. Macarra, ¿cómo van los muñecos esos sensuales? Estos guapetones. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Macarrón, chacarrón. Bienvenido al directo. La verdad es que esta gente se venga al leo porque tienen la chaqueta que son flúor, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Están dando las promitos? Moderadores y moderadoras guapas y guapos. ¿Qué tenemos por aquí? Son unos cracks. Vale, mira, tenemos varias ventanas aquí. Y una es... Hola, ¿qué tal? ¿Qué yo? Está inconsciente. Teniente Anderson. Hostia, tú. ¿Son per? Venga, de cabeza. Madre, que te vas en loma. Tranquilo. Uy, 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 sumo. Sacerdote. ¿Lo ves? Me sé tu nombre. Eso está para que te pegue un bocado, ¿sabes? Dios, chaval. Un pequeño perrito. Un pequeño perrito, tú lo has dicho, un pequeño perrito. Un gran paso para la humanidad. Vamos a levantarnos. Comprueba cómo está Hank. Tengo hambre. Dios, Hank es que se ha puesto de pizza hasta el culo. Eso es lo que le pasa. Yo el alcohol piche. ¡Ira la boquita! ¡Ira la boquita, Guillo! ¡Ira la boquita, tío! ¡Ay, la boquita! ¿Esto qué? ¡Ay, la boquita como la tiene! Eso tiene un nombre aquí cuando tiene la boquita toda lea, ¿no? El otro después de los dominos. A ver, vamos a esto. Vamos a ir por las pistas, ¿vale? Whisky escocés. Uy, chaval, Black Label, ¿vale? Black Label. ¿Esto qué es? Corazón arritmia leve, sin indicios de trauma, pero tiene una arritmia ahí chungui. La boquita la tiene todo torcida, ¿no? Dice whisky escocés, 40% de alcohol. Este está puesto hasta el culo de alcohol, ¿vale? Y nos falta una pista. La pista. 40%, está fuerte esa cosa. Sí, 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 sí. Y oye, ¿la pistola por qué? Una bala en el porque carga. Se quería suicidar. Me da a mí que sí, ¿eh? Me da a mí que sí, ¿eh? Que estamos viendo aquí cosas perturbadoras ya, ¿eh? Esto es una catástrofe. Este hombre no quiere vivir. Vamos a despertarlo, mira, vamos a dar un jetazo, mira. Ay, 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 ay. Despierte, teniente. Ponte la fédula de descarga, cojones. Qué hostia la ha dado, cojones. A mí me despierta, a mí me da un ictus, ¿vale? Vamos a ver. Por su bien haré que vuelva a estar solo. Yo, chiquillo, llévalo a la ducha. Llévalo a la ducha. Puto androide. Son de mi casa, joder. Lo siento, teniente, pero lo necesito. A la piscina de cabeza, pero ya, ¿eh? Vamos a llevárnoslo. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! Mira cómo va, mira cómo va, mira. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? A llevar al baño, venga. ¡Sumo ataca! ¡Sumo ataca, vale! ¡Buen perro! ¡Buen perro, niño! ¡Buen perro! ¡Sumo ataca! Que yo, ¿qué hace? ¿Lo va a dejar comiendo pared, cojones? No irá a vomitar, ¿no? Que no vomite, tío. Ay, madre mía. Este me vomita en lo alto. Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. Zumo pasa de todo el mundo. El zumo mientras tenga comida. ¿Qué dice? ¿Qué coño estás haciendo? No le importa nada. No quiero bañarme. Gracias. Lo siento, teniente. Va fatal, ¿eh? Es por su propio bien. Esto es brutal, esto te entra, vamos, ahí, lo mismo. ¡Esto es una catástrofe! ¿Qué coño estás haciendo? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Me ha puesto mal a mí y todo, ¿eh? Suma tranquilidad. Soy el único pony del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. Sí. ¿No puedes dejarme tranquilo? No. Si no es capaz de dirigir esta investigación, tendré que informar a sus superiores. ¡Adelante! ¡Diles que me importa una mierda! Teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! No. Ahorita que se va a vestir, mientras te da unos segundos para ir a investigar la mesa, tienes que checar lo que hay. Lo entiendo. Tampoco creo que tuviera mucho interés. Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro.
Ya resolverán el caso sin nosotros. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. Me está tratando Arkham también, además de verlo. En el armario de la habitación hay ropa. Llévale a Han la ropa. Venga, va. Vale, ¿me has dicho algo de... del salón? En el armario. Ah, en el... Llévale su ropa. Mientras te cambias, tú ve a checar la mesa. Donde estaba tirado. A ver... la ropa... aquí. ¿Qué se quiere poner? Guapo. Ay, ay, espérate, espérate. ¿Hippie de raya o conveteado? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Venga, elegí usted de hippie de raya o conveteado. ¿Veteado? Venga, tío, como una... madre mía, vámonos, conveteado. Vámonos de veteado. No sé qué significa eso. Pues, vamos, lo que es el estampado que tiene la... ya está, esto lo lleva nomás. ¿Y el pantalón? Vale, entonces, mientras él se viste, vamos a donde tú has dicho, ¿no? Sí, porque te da como un minuto nada más. Vale. Hay que ver rápido. Con betas líneas. ¿Entra bien, teniente? Echa, por eso se veían... sí, sí. De puta maravilla está, vamos. Solo, los cojones. Dame 5 minutos, ¿vale? Claro. Yo, llamando a Juan, Quillo, está llamando a Juan, tío. Descubre más cosas, venga, vámonos, aquí. ¿Dónde estaba él? ¿Ha dicho el amigo Ryder? Mirar. Hay un niño. Fallecido, nacido en el 29 de domicilio de mi chica. Han perdió a su hijo. Bueno, pues ya tenemos ahí un trauma. Esa es la razón por la que odia a los androides. Y un trauma que eso ya no lo olvidas en tu vida, vamos. Examinar. Y de los gordos, vamos. Pregunta, no digas nada. Pregúntale. ¿Qué estaba haciendo con el arma? La ruleta rusa. Quería saber cuánto duraría. No, tío. Dios, tío. Ha tenido suerte. Ya te digo. El siguiente lo habría matado. Buah, chaval. Increíble, tío, qué bueno. Es buenísimo. Oh, aquí está. Mira qué guapo va. Mira, 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 mira. ¿Eh? Si paga. Y a zumo, Guillo. Con zuma delicadeza, ¿no? Todo vale con zumo, Foro. Ahí está, no, no, tú no te estreses, Zumo. Tú vas a dormir de nuevo, que lleva todo el día ajetreado. Oye, qué bueno, ¿no? Vale, son 2:23 las que hemos hecho hoy. Ya son las 10:20, ya vamos a cortar, ¿vale? Sí, por ahí estoy bien. Está bien hoy, ¿no? Mañana, para mañana ya viene la acción. Mañana ya, miércoles, ya tenemos ya... vamos a darle aquí para continuar y paramos aquí, ¿vale? El 6 de noviembre de 2038. Se viene Marcus, así que nos vamos con Ray. ¿Alguna raid en especial? No sé si tú tienes a alguien Rider de V. No, yo ni siquiera estoy en el Twitch. Vale, perfecto. Pues, hasta luego, pues vamos a echar un vistacito contar, por aquí, ¿no? Bien, disfrutar y que la vida si alguien tiene a alguien... ¡hasta pronto! A ver, 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 a ver... A ver, a ver, vamos a ir... estoy preparando la comida. Sí, a mí me toca la cena, ¿sabes? Voy a darle para abajo, ¿vale? A ver quién tenemos por aquí que haya poquitos... que tengamos ya que no hayamos ido hace un tiempo, ¿vale? A ver si podemos... sin guión, perdón. Sin guión. ¡Spy Harlow! ¡Spy Harlow! Venga, vamos. Ese sí que hacemos tiempo que no... Right. Right. Spike. Spike. Guión bajo. Harlow. Harlow. A ver si me sale bien. Nombre de usuario no válido. ¿No válido? No válido. Right. Lo hemos puesto bien, ¿no? Spy y un bajo Harlow. Ese no está bien. No, sin el guión. Vale. Spy Hello. Ya está, ahí está. ¿Vale? Aro, yo había entendido que no tenías a nadie, ¿vale? Vale. Hasta pronto. Hasta pronto, friquitona, que será para mañana, ¿vale? Vamos a continuar con el Detroit. Y vamos con el amigo, no me acuerdo, no sé quién es ahora mismo, no sé si lo tendré. De la mano de Foro, ¿vale? Besito a todos y todas. Y mañana volvemos por aquí. Un abrazote.